Es el tema del día, Franco y la exhumación de sus restos. Podría ser de forma inminente, podría ser en cuestión de días. De hecho, mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el traslado desde el Valle de los Caídos hasta Mingo Rubio, en El Pardo. Por el momento, solo hay un obstáculo. El prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, asegura que no va a permitir la entrada en la basílica para que se lleven a cabo esos trabajos de exhumación. Nos preguntamos, ¿qué efectos va a tener esto en Canarias? ¿Qué va a pasar con monumentos como el Monumento a Franco, situado en la Avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife? Gira. Y la polémica sobre la exhumación de los restos de Franco se traslada ahora a los pueblos y municipios que aún mantienen en pie y pese a la Ley de Memoria Histórica los monumentos que le honran, como este, que seguramente les resultará bastante familiar y que se encuentra en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. La pregunta es clara y concisa. Les preguntamos si ustedes están de acuerdo con que estos monumentos permanezcan en pie o sean retirados. Pues luego lo vamos a debatir, lo vamos a analizar y se lo vamos a preguntar a nuestros periodistas, a nuestros analistas. Pero en esta y otras informaciones venimos trabajando en nuestro portal web, conexionbtc.com. Ahora llega el turno de la televisión en directo. Son las 5 y 36 minutos de la tarde. Comenzamos. El turismo en Canarias se enfrenta a la incertidumbre provocada por la quiebra del turoperador Thomas Cook y el cierre de las bases de Ryanair en Canarias. ¿Hay riesgo de crisis en el sector? El cierre de las bases de Ryanair en Canarias va a suponer la pérdida de mi empleo, pero no solo mi empleo, también el de mi mujer. Como nosotros, también hay varias familias. Familias que, por ejemplo, tienen dos o tres niños. En mi caso, por ejemplo, acabo de tener un hijo. Esto era lo que se vivía anoche en Ginamar, Gran Canaria. Una veintena de personas se veían implicadas en estos altercados. Golpes e insultos, además de destrozo de mobiliario público ante la mirada de muchos vecinos. Hoy hemos estado en el escenario de estos disturbios y hemos sido testigos de nuevos altercados. Luego veremos la secuencia al completo de esa brutal pelea que se produjo anoche en Ginamar, en Gran Canaria. Pero también hoy, otra de las noticias del día es el sector turístico aquí en Canarias, que mira con preocupación al futuro. La facturación ha caído, esto se une a la quiebra de Thomas Cook. Y ahora, ¿qué va a pasar con Ryanair? Ha anunciado que va a cerrar sus bases aquí en Canarias. Nira, tú vas a estar con un trabajador precisamente de esta compañía, de Ryanair. Efectivamente, Rebeca, máxima preocupación por parte de los trabajadores de Ryanair, y es que las cifras son escalofriantes. Se podrían perder cerca de 300 puestos de trabajo, 29 conexiones con nuestro archipiélago. Y además, los propios trabajadores estiman que podríamos llegar a perder cerca de 4 millones de turistas que llegan habitualmente a Canarias. Nosotros nos hemos venido hoy hasta el aeropuerto de Los Rodeos, en la zona de Tenerife Norte, y como bien indicabas, vamos a estar hoy con un trabajador de la empresa de Ryanair, pero eso será en unos instantes aquí en BTC. Gracias, Nira, porque hay muchísima preocupación. Están en juego unos 320 puestos de trabajo, pero en BTC son fundamentales las historias de BTC. José, ¿qué nos traes hoy? Hoy hablaremos en este saloncito de la obesofobia. Contaremos con nuestros invitados, también con expertos. Hay que recordar que Canarias es una de las comunidades con mayor tasa, con mayor porcentaje de obesidad infantil. También contaremos con nuestro público anónimo que podrá participar en este debate, y entre nuestros protagonistas estará Gira, una mujer que con tan solo 15 años pesaba 102 kilos. Ahora mismo pesa 140 kilos. Ella dice que se siente a gusto consigo misma y vive y encara la vida de una manera positiva. Bueno, en el colegio, pues lo típico, los niños te insultan, siempre hay una patadita, un jalón de pelo. Yo desde los 12 hasta los 16 años lloraba todas las noches. Todas las noches, incluso hasta el punto de decir, yo no sé qué hago viva. Luego lo veremos en las historias de BTC, pero yo les voy a pedir un titular para empezar a la mesa sobre esa exhumación de los restos de Franco, que parece que va a ser en cuestión de horas, es inminente. Ramón Morales, senador por Gran Canaria del PSOE, un titular. La ley está para cumplirla. Ángeles. Al fin. Al fin. Antonio. Resucitar un muerto. Teresa. Malísimo momento. ¿Y Paco? La exhumación de Franco llega con 42 años de retraso.
lo desarrollaremos en tan solo unos minutos, aquí en BTC. Regresamos ya. Ya estamos de vuelta, vamos a abordar uno de los temas del día, Franco y la exhumación de sus restos. Podría ser en cuestión de horas, en los próximos días, parece ser inminente, se lo hemos contado, probablemente mañana el Consejo de Ministros apruebe el traslado desde el Valle de los Caídos hasta el Pardo. Por el momento hay un obstáculo, el prior de la abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha sido tajante, ha dicho que no va a permitir la entrada en la basílica para que se realicen esos trabajos de exhumación. Dice que sería como profanar una tumba católica. Ofrece la posibilidad de encontrar un ambiente de paz, incluso desde el propio entorno natural, un ambiente de recogimiento, un ambiente de encuentro también con Dios, con las realidades sobrenaturales y de reconciliación también entre los españoles. Santiago y cierra el valle. El prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, quiere ser el último apóstol del franquismo, el resistente final a la exhumación del cuerpo de Francisco Franco, una vez que el Tribunal Supremo ha tirado por tierra el recurso de la familia del dictador, que por decreto del gobierno será trasladado en breve al Palacio del Pardo. ¿Es cuestión de fe o de ideología? Porque Cantera basa su rechazo a la inviolabilidad de un templo religioso, aunque es el Estado el propietario del recinto construido por miles de represaliados por la dictadura. El prior benedictino desafía al gobierno, es decir, a su casero y también a la cúpula eclesial española, que no quiere problemas con el gobierno a cuenta del caso Franco. Cantera es la última vox discordante. Pero si no obedece a los jefes de la Iglesia, ni por supuesto al gobierno, ni tampoco a la ley, se apunta a una figura como la única que puede torcer la voluntad del prior. Sí, lo han adivinado. Es él, el Papa Francisco. Sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Sea el ego o sean sus convicciones conservadoras, Cantera llevará su pulso hasta el final. El prior, de pasado falangista, se ha quedado solo. Eso sí, las visitas a la tumba de Franco se han disparado en los últimos días. Bueno, Antonio, esto es cuestión de fe, de ideología. Parece ser que ese traslado es inminente. Sí, y aparte se dijo y se especulaba que incluso se preveía sacarlo con un helicóptero de la Guardia Civil precisamente para intentar evitar pues que los partidarios de Franco pues se agolpasen en la basílica. Bueno, antes decía de entrar en antena, decía, o dijiste tú, Ramón, que efectivamente que la ley está para cumplirla. Lo que pasa es que, bueno, luego hay una serie a lo mejor de lagunas que no han quedado claras o que no se está aplicando como se tendría que aplicar la ley. Vale. Yo creo que ha habido una garantía más que legal de los familiares de las asociaciones que han presentado recursos y el Tribunal Supremo se ha hablado con rotundidad, es decir, ha aceptado esos recursos. Ha habido, de hecho, yo creo que se ha retrasado la exhumación debido al garantismo legal que hay actualmente en España, que está muy bien. Pero ahora yo creo que la ley ha sido muy clara y la ley está para cumplirla. Pero en cambio, Teresa, tú dices que este es un mal momento. ¿Por qué? A ver, es evidente que la ley hay que cumplirla y es evidente que hay que dar cumplimiento a la ley de memoria histórica. A mí lo que me parece mal, y creo que es algo que ha venido ocurriendo desde que empezó este debate, es la instrumentalización política de este asunto. Yo creo que, voy a decir algo muy políticamente incorrecto, yo creo que Pedro Sánchez ha hecho bandera política de este tema, más allá de la ley, y eso lo demuestra además el hecho de que recientemente, delante de una asamblea de la ONU, sacar ese asunto, que no venía a cuento en absoluto en ese foro. Y ahora ya, para rematar esta historia, se va a producir esto en plena puerta de las elecciones, que es un debate que, creo yo, alimenta muy peligrosamente el granero de votos de fuerzas como Vox. Ángeles, tú decías, vamos a ver, yo digo al fin, porque hace 80 años que acabó la guerra de España, como lo llamaba Negrín, que no hablaba de guerra civil, sino de guerra de España, y hace 40 años que estamos en democracia, al fin. Cuando se aprobó la ley de memoria histórica en el año 2007 en el Congreso, uno de sus defensores dijo: no podemos decir, cuando la transición se le dijo a las personas que habían sufrido las represalias del franquismo, le dijimos que era demasiado pronto, ahora no podemos decir que es demasiado tarde. Un dictador
sanguinario, un hombre que causó la tragedia y la desgracia de millones de españoles, no puede estar en un lugar de homenaje. Eso es algo con lo que había que acabarlo. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con eso. Y había que acabarlo. Y si es en este momento, y en este momento no es bueno porque hay elecciones, y después de las elecciones no será bueno porque entonces a lo mejor resulta que... Como tú misma has dicho, la ley se aprobó en 2007, estamos en 2019. Sí. ¿Por qué unos meses antes de unas elecciones? ¿Por qué? Es la única pregunta que yo planteo. Porque es cuando se ha resuelto... Pedro Sánchez ha hecho bandera política de eso. Cuando el Supremo ha resuelto la sentencia, bueno, ¿es que Pedro Sánchez controla al Supremo? Bueno, oye, ¿por qué? Voy a responder a esa pregunta para no meterme en harina de otra. Esto es una ley con la que se viene haciendo política partidista desde que se planteó la elaboración de la misma. Lamentablemente. O sea, esto ha sido así, es decir, desde que Zapatero lo plantea de manera partidaria. Por eso hay tanto problema con la ley, por eso se ha generado un debate en la sociedad. ¿Quién puede estar a favor de una dictadura? Nadie. La representación de una dictadura. Nadie. Ángeles, no sé. Eso es lo lamentable, eso es lo lamentable. Perdona, no tergiverse, no hagas populismo con este tema. No, populismo no estoy haciendo. Sí, porque estás diciendo como que aquí nosotros estamos defendiendo la dictadura. Yo creo que fui claro, la exhumación de Franco llega con 42 años de retraso. ¿Vale? Porque si hubiera habido ruptura y no hubiera habido transición, a lo mejor ya... Franco hubiera estado retirado del Valle de los Caídos. En aquel momento se optó por una transición política, por hacerlo todo de manera moderada, ¿vale? Yo creo que es más importante estar buscando dónde están los fallecidos, los muertos de la Guerra Civil, que todavía están por las cunetas muchos, estar en el debate que si tiro este monumento o quito los leones de allá o le cambio el nombre a este. Pero Ramón, decía Teresa, Sánchez controla el Supremo. ¿Realmente Sánchez controla el Supremo? No lo he dicho así. Bueno, en fin, a esas alturas nos vamos a cuestionar las propuestas que se toman algunas decisiones. Pedro Sánchez lo dijo desde el minuto uno que llegó al presidente del gobierno, era que se iba a proceder a la exhumación de Franco, y eso estaba también en la ley de memoria histórica. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que sacar de las cunetas a los desaparecidos, pero también hay que cumplir con la ley donde te decía a los ayuntamientos y a las instituciones locales que hay que quitar todo aquello que enaltece al dictador. Hicimos una transición donde la familia de Franco siguió viviendo en España tranquilamente y con una serie de poderes que no los podíamos hacer mirar. Han tenido la garantía legal para defender a su abuelo o a su pariente. Y que tenemos que cumplir la ley, porque mientras siga habiendo un desaparecido, mientras siga habiendo una familia aquí, en tercera y cuarta generación... Que preocupa eso. Sí que preocupa. Trabaja en ello debidamente. ¿Cómo que no? Trabaja en lo estético. Yo te invito a hablar con la memoria histórica de Aruca, que está haciendo un trabajo enorme en esos pozos para sacar a esos restos, y afortunadamente muchos de los familiares pueden dar honor o enterrar a sus restos, y otros no han podido porque ya son terceras, cuartas, quintas generaciones los que lo están haciendo, y me parece que no podemos especular con eso. Quiero preguntar a Ramón, ¿qué pasa si Santiago Cantera, el prior, y los frailes benedictinos se oponen rotundamente, se ponen bravos a las puertas de la basílica y no dejan ellos nos pueden decir, aquí no entran, para eso está la fuerza de seguridad del Estado, que van a permitir que se cumpla la ley. Que los detengan. Hay una sentencia del Supremo donde los familiares, las asociaciones que estaban en contra de la sumación de Franco han presentado todos los recursos habidos para ver, para alargarlo. Así se alarga. Ahora van al Constitucional. Hay una posición clara. La familia de Franco, el abogado de Franco, ha llegado a decir... Que cómo es que le sacan a su familiar, que no pueden decidir sobre el entierro de su familiar, pero si en el Valle de los Caídos hay centenares de personas que fueron sacados por la dictadura de sus respectivos lugares de enterramiento y colocados allí sin permiso de la familia. Además ellos tienen la fortuna que van a sacar a su resto y lo van a depositar en otro lado. No lo vamos a decir, no se ha dicho vamos a sacar a Franco y lo vamos a tirar, no. Ustedes familiares se lo va a llevar a una tumba de ustedes. No dejan a la familia donde ellos querían, ¿vale? Por motivo de seguridad. Claro que no. Vale, bien. Pero de todas maneras estoy de acuerdo con lo que decía Paco. Efectivamente, la ley de la memoria histórica no ha vigilado o no ha cuidado
el que se busquen en las asociaciones los cadáveres en las cunetas y resarcir económicamente. Cuando gobernada, le quitó la ley lleva desde 2007, estando Zapatero. El siguiente gobierno le quitó el impuesto. La dejó. Sí. Pero es que además el encabezamiento de la ley dice que establece una serie de medidas a favor de quienes padecen persecución o violencia durante la guerra civil o la dictadura. No especifica aquí, por ejemplo, en la guerra civil. Entonces, ahí se abre, vamos, una panoplia de a ver a quién. Porque hay de ambos bandos fallecidos y asesinados. Y lo que decía Paco, aquí todo se limita ahora a cambiar de un bando solo. A cambiar, perdona. Desaparecidos de un bando solo. De los dos. Aquí hay dos cuestiones. El tema de los muertos y el tema de las imágenes de la dictadura. Porque de verdad van a poder debatir y van a poder participar, pero por aclarar, ¿tú estás a favor o en contra de que se exhumen los restos de Franco, de que se trasladen al Parlo? A mí particularmente me da exactamente igual lo que quieran hacer con los restos de Franco, siempre cuando se haga con la legalidad, como bien acaba de decir él. Que efectivamente, gracias a que estamos en un Estado garantista, pero para todo, Para todo. Porque si no hubiera incurrido en prevaricación el gobierno. Que no tuvieron esa garantía los represaliados de Franco. Asesinados y fusilados. La familia de Franco tiene estamos en una democracia. Los desaparecidos de Franco. Lo que supuso el franquismo se retrata muy bien en esta película que está ahora en los cines, Mientras dure la guerra de Amenábar, que cuenta, ¿no?, el episodio de Unamuno en Salamanca con Franco. Y explica de una manera, desde mi punto de vista, bastante intensa, ¿no?, lo que supuso el paso de la democracia, de un régimen republicano, a la arbitrariedad de la dictadura, ¿no? Que es lo que trae. Déjanos hablar a este lado. Pero es que no he terminado. Se está discutiendo si es bueno sacar a Franco de allí o no. No, para nada. Estamos discutiendo, Paco. Yo les doy turno, van a poder debatir todos. Venga, por aquí, Teresa y Paco. A ver, es evidente que nadie está a favor de la dictadura. Es evidente que nadie está a favor de los símbolos de la dictadura. Nadie de esta mesa, quiero decir, alguno habrá en la calle. Lo que estamos diciendo es, el mes de octubre de 2019 es el momento de tener este debate a 3 semanas de las elecciones, pregunta que yo puedo hacerme, porque además es un debate que de manera colateral alimenta el voto de fuerzas de ultraderecha, eso es una evidencia. ¿Por qué, Teresa, crees que se va a dar alas a otras fuerzas políticas, en este caso de derecha? Es que ya se les dio alas, es que este debate ya alimentó el granero de voto de Vox, eso es una evidencia. Me parece que es una cosa súper evidente. A mí lo que me parece cuestionable es que se haga bandera política de una cuestión que hay que hacerla con la máxima discreción. Se saca, se quita. A lo mejor cuando hayan pasado las elecciones. ¿Por qué hay que montar un circo electoral ahora a las puertas de las elecciones? Es que la única cosa que estoy preguntando, hace 80 años del fin de la guerra, 40 de democracia, seguimos esperando. La ley es del 2007 y hay que hacerlo seguimos en el esperando. Año decía Teresa que esto es lo que se opina en la mesa. Vamos a ver qué se opina afuera. Carmen, ¿qué están diciendo el universo digital? ¿Qué opiniones has encontrado sobre la exhumación de los restos de Franco? Una noticia que ha generado muchísima conversación en los medios digitales. Y en el ámbito político hemos recogido opiniones del ámbito político, también de los medios de comunicación y de una monja, de Sor Lucía Carán. Estas son las informaciones que hemos recogido del mundo digital. El Vaticano tiene capacidad para expulsar al prior o intervenir la abadía si obstaculiza la exhumación de Franco. Esto lo dice Sor Lucía Carán. Adriana Lastra, que es portavoz del Partido Socialista en el Congreso, dice: no habrá mausoleo, se ha acabado, los nostálgicos que lo sean en su casa, empezando por el prior. Germán Tres, que es eurodiputado de Vox, dice: el prior dice al Tribunal Superior que la única urgencia para la exhumación de Franco es electoralista. Admirado prior es algo mucho peor que electoralista. Dice también el periodista. Ignacio Escolar, director del diario.es, dice: el mensaje que le envía el Supremo al prior, el artículo 118 de la Constitución española, obliga a todos a cumplir las sentencias. Esto es lo que recogemos del mundo digital, pero también hemos querido saber lo que dicen las formaciones políticas de Podemos y Vox. 42 años después de las primeras elecciones generales, después de una dictadura larguísima del dictador
don Franco, por fin los restos van a dejar de estar en un lugar de culto para el fascismo y van a ser enterrados privadamente. Bueno, se ha tardado muchísimo. Era una asignatura pendiente en esta democracia, pero por fin ha llegado. Exhumar a Franco es una cortina de humo destinada a dinamitar la transición. El resultado fue una constitución y una monarquía parlamentaria que ha resultado ser el mejor instrumento para detener el 23F y el golpe de Estado de Cataluña del año pasado, haciendo reaccionar a nuestro gobierno hasta ese momento inoperante. Todo el dinero al que va a costar su exhumación y traslado estaría mucho mejor empleado en resolver algunos de los múltiples problemas de la sociedad española. Así has mencionado vos, hemos escuchado a un dirigente de Vox, cómo se ha pronunciado que ese dinero se podría dedicar de Vox, a otros asuntos. Pero es el breviario, ¿no? Por sí. Decirlo de alguna manera. Pero los focos se han dado cuenta. Dice salen de esa partido. O sea que para no molestar a Vox, vamos a. Pero ese discurso de aplicar ese dinero a todo para mejorar, lo aplican a todo. Porque cuando se llevó la declaración institucional al Senado para lo del incendio de Gran Canaria, que votó Vox, el único senador que votó en no y no pudo salir adelante. Era porque hablábamos del cambio climático y ellos no entendían el cambio climático y ese dinero se podía emplear. Pues esa frase la tienen ya grabada con fuego y ahí todo va en esa frase. Vamos a ver, es que intelectualmente no se sostiene, ¿no? El discurso de Vox no se sostiene intelectualmente. Cualquier persona con dos dedos de frente dice, oye, esto es de otro mundo, ¿no? Pero esto es de otra era. Sí, pero eso curiosamente le quería preguntar a Antonio. El discurso de Vox es retrógrado, es de otra era. El discurso ¿no está acuerdo de la sociedad que vivimos? El discurso de Vox, sí, claro, es de otra época. Es de otra época, antaño, que no se ha adaptado a los tiempos que corren actualmente. Pero tampoco el discurso de Vox es el discurso de la antipolítica, o sea, es el discurso que cuestiona la política convencional. Lamentablemente la política convencional da muchos ejemplos que alimentan el discurso de Vox. Pero yo sí quería comentar una pequeña anécdota. La discusión más horrorosa que yo he visto entre dos socialistas la vi en una mesa donde había 30 personas en el año 2007, poco después de que se aprobara la ley, entre un socialista que se llama Jerónimo Saavedra y otro socialista que se llama José Luis Rodríguez Zapatero. No tenía que ver con la exhumación de Franco, tenía que ver con la apropiación de la propia ley. Jerónimo Saavedra hizo un amago de cuestionar la conveniencia en ese momento de abrir ese melón y literalmente José Luis Rodríguez Zapatero casi se lo come, aludiendo a razones personales. Quiero decir con esto, yo creo que es un debate que está incluso dentro del Partido Socialista, pero que en el año 2019, a tres semanas de las elecciones, estemos discutiendo de la exhumación de Franco y no de cuestiones tan gravísimas como cómo resolver la cuestión catalana, a mí me parece algo verdaderamente lamentable. El tiempo de esas discusiones, el tiempo ha dado la razón. Es decir, la ley era necesaria, la ley de memoria histórica es necesaria. ¿Cuál es el problema que hubo con la ley de memoria histórica? Que sale en la segunda legislatura de Zapatero y en la siguiente legislatura, que es del gobierna el Partido Popular, le quita los fondos. Y deja a todas las asociaciones que se crean y a todas las personas que tienen el derecho de que esa ley salga adelante, de desarrollar la ley, porque una ley que llevaba cierto consenso de desarrollarla, lo que hace es quitarle los fondos y ahí se queda parada. Yo no recuerdo muchos socialistas reclamando que se cumpliera la ley. Y el discurso de Vox... No, ustedes han dicho que Vox es de otra época. Vamos a ver, la ultraderecha está acampando en Europa y en otros países. En España había retrocedido, probablemente. El fascismo está de vuelta, señor. En España había retrocedido. El cumplimiento de la ley de memoria histórica también tiene sus efectos aquí en Canarias. Recientemente el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encargó un informe para ver qué pasaba, qué se hacía con los vestigios franquistas que continúan en la capital tinerfeña, sobre todo por el monumento a Franco, lo veíamos al principio del programa. ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué aconseja ese informe? Nosotros hemos preguntado a varios grupos políticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y esto es lo que opinan. Pues contundente, que se cumpla la ley de memoria histórica que se ha venido vulnerando durante muchísimos años. Queremos hacer propuestas para que se sustituya la simbología en los nombres de las calles. Por nombres, tenemos una idea de nombres femeninos, sobre todo para visibilizar el papel de la mujer. Es obvio el cumplimiento de la ley de memoria histórica y para ello hemos solicitado al grupo de gobierno, a la alcaldesa, que nos haga llegar sus propuestas en una comisión conjunta donde estén presentes todos los grupos políticos y la comisión que el anterior grupo de gobierno también creó, una comisión técnica donde están presentes la Universidad de Laguna, la Real Academia de Bellas Artes, la Asociación para la Memoria, la Recuperación de la Memoria Histórica, la Tertulia 25 de Julio, es decir, aquellas instituciones de la capital que pueden aportarnos a la hora de buscar la mejor fórmula para dar salida al cumplimiento, a las medidas que son necesarias para el cumplimiento de la memoria histórica en Santa Cruz.
futuro. En nuestra opinión es un informe tendencioso, es un informe donde se entran valoraciones morales, donde se entran valoraciones políticas que no corresponden a un informe técnico. Por otro lado, es un informe que no debe vincular al ayuntamiento y estamos a la espera de qué va a hacer el grupo de gobierno respecto al contenido del mismo. Bueno, a matizar que José Martínez es portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a saludar al concejal socialista José Ángel Martín Betancourt, concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Servicios Públicos, perdón, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Concejal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y ese informe sobre el monumento a Franco, ¿qué les dice y sobre todo qué piensa hacer el ayuntamiento con él? Bueno, lo primero aclarar que no estamos hablando de un informe sobre el monumento de Franco, es un informe que encarga el anterior equipo de gobierno, hemos dicho sobre, en este caso un concejal del Partido Popular, y es un informe que habla sobre la memoria histórica en Santa Cruz y qué elementos incumple la ley de memoria histórica actualmente en Santa Cruz. Un aspecto que trata este informe es el monumento a Franco, que efectivamente concluye con rotundidad que no cumple con la ley de memoria histórica y por lo tanto hay que hacerla cumplir. Hay que ver ahora qué paso se da una vez que ya el informe es claro, contundente, cuando nos dice que no cumple con la ley de memoria histórica. Además, en este punto es, la verdad es que es bastante objetivo el informe, porque lo que hace es una descripción de las propias palabras que Juan de Ávila utilizó para referirse a su monumento. En cuanto a lo que representaba la figura sobre lomos de un ángel, la figura era el general Franco, bastante rejuvenecido, todo hay que decirlo, para la época que fue el monumento instalado, y las alas, pues ese avión que coge para desplazarse al norte de África e iniciar el alzamiento nacional, el golpe de Estado contra la República Española. Por lo tanto, en este punto es que es tan objetivo, porque son las propias palabras con las que Juan de Ávalos describía su monumento, que no deja la menor duda de que incumple la ley de memoria histórica y, por lo tanto, hay que intervenir sobre él. ¿Cómo se va a intervenir? Ya la alcaldesa lo ha dicho. A partir de ahora, todos los grupos políticos tenemos este informe. Es un informe enorme, larguísimo, que habla de muchísimos puntos de Santa Cruz. Hay que sentarnos en una comisión, sentarnos a debatir qué pasos damos para ir dando cumplimiento a la ley de memoria histórica. Desde luego, la ley se cumple y se cumplirá en Santa Cruz. Claro, pero ustedes, los socialistas en el ayuntamiento, ¿están a favor de que se resignifique, de que se retire, de que sea demolido? Nosotros, del cumplimiento de la ley, yo no puedo adelantar mi posición personal y la posición de muchos compañeros en el partido, es que el monumento tiene que desaparecer de la ubicación actual. Es una lucha que tenemos, además, hace muchísimos años. Lo que decidamos hacer entre todos en el ayuntamiento, después, con ese lugar, lo marcará la ley de memoria histórica. Yo creo que no cabe la resignificación, creo que también hay un aspecto en el propio informe que habla de que no se puede resignificar el monumento, por lo tanto habrá que retirarlo y habrá que reubicarlo o lo que quieran hacer con él. ¿O cargárselo? Bueno, cargárselo no, porque también se recoge que Juan de Ávalos es un escultor prestigioso y desde luego pues también la escultura pues tiene su parte de elemento patrimonial, pero bueno, que se puede desde luego instalar en un lugar no visible de la ciudad, en un lugar donde no enaltezca ningún acto atroz como lo puede ser un golpe de Estado a la República Española, me parecería también lo correcto. En su opinión, aquí en la mesa, en retirarlo, ocultarlo, de alguna manera. Antonio, ¿qué opinas de esta decisión? A mí, bueno, me parece, es un gran escultor, efectivamente. En todo caso, si quieren resignificarlo, pero vamos, demoler ese... El informe no aconseja, no permite la resignificación, pero sí retirarlo, ocultarlo, ponerlo en otro lugar. Retirarlo donde no lo vean es lo mismo que destruirlo. Claro, que pero es que, o sea, lo ponemos en otro sitio, pero claro, sigue estando. Es decir, es que, vamos a ver, si eliminar, para mí, eliminar el monumento es una ley de memoria histórica, ¿no? Es una ley de olvido histórico. O sea, yo creo que sería, desde mi punto de vista, más beneficioso tener una explicación concreta de qué significaba ese monumento. O sea, que las nuevas generaciones, que los visitantes, que todos sepamos quién fue el individuo, un dictador que provocó, que dio un golpe de Estado, que provocó una guerra civil. Vamos, etcétera, a ver, esto, etcétera, es una escultura. ¿Tú estás a favor de que se mantenga esta escultura en pie? Yo lo que estoy a favor es de la memoria, no del olvido. ¿O que la destruyan? No, yo estoy en contra de que la destruyan, porque estoy a favor de la memoria, no estoy a favor del olvido. Destruirla es olvidar el motivo por el cual
se hizo ese monumento. Bueno, y en la mesa, ¿el resto qué opina, Teresa? Bueno, yo he visto parte de lo que dice ese informe, que es un listado muy grande de cosas que supuestamente enaltecen el fascismo. Pero este monumento en concreto, que es muy llamativo, está al final de la Avenida Naga. A ver, si es evidente que si es un elemento que enaltece el fascismo, habrá que retirarlo. Lo que me llama la atención es que ni siquiera el grupo que lo propone sea capaz de decidir, de decir y de pronunciarse con claridad sobre lo que quieren hacer con él. Porque ustedes lo que proponen, concejal, es una comisión pactada. Aquí le piden claridad. Claro. Vamos a ver, más claro no puedo ser. La ley de memoria histórica hay que cumplirla y tendrá que salir de los espacios públicos de la ciudad. Pero ha dicho que más claro, para ponerlo en un sitio donde no se después, vea. El destilo para ponerlo en un sitio donde se vea o guardarlo en un almacén. Esa decisión ya tocará tomarla dentro de la comisión. Y por cierto, a mí sí me gustaría comentar una cosa, de hacer un comentario. Cuando se habla del olvido, yo creo que los grandes olvidados son todos aquellos republicanos que murieron tras un golpe de Estado de un dictador. ¿A mí alguien es capaz de decirme hoy quién fue el primer presidente de la República Española del 31? ¿Cuántos estudiantes, si le preguntamos a día de hoy quién fue el primer presidente de la República Española, se hubiera sido capaz de decirlo, de la del 31? Sí, pero mire, Niceto Alcalá Zamora. Además, Niceto Alcalá Zamora fue presidente del 31 al 36. ¿Quién se acuerda de él? Yo le diría también. Cuando se habla de la ley de memoria histórica, es porque también hay que rememorar quién luchó por la democracia en este país, quién murió defendiendo la Constitución de este país y quién dio un golpe de Estado. Desde luego, yo no soy partidario en mi partido de que haya símbolos fascistas en los espacios públicos de las ciudades. Y en Santa Cruz, creo que con un criterio muy técnico, se ha encargado un estudio. Muy importante, muy grande, encargado a la Universidad de La Laguna, y que ahí están las conclusiones sobre la mesa. Ahora hay que sentarse a tomar decisiones y desde luego se tomarán en cumplimiento de la ley de memoria. Una de las instituciones que va a participar en esa comisión, en esa mesa, en la que se quiere pactar lo que se va a hacer con el monumento a Franco, es la tertulia Amigos del 25 de julio. Tenemos a un miembro con nosotros, Emilio Abad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y ustedes están a favor o en contra de que se retire el monumento a Franco? En contra. ¿Por qué? Totalmente en contra. Hay un artículo precioso hace un par de días en el diario de aviso. Un señor, lamento no tener aquí el artículo, que acabo de llegar de la calle, para basarme en lo que estoy diciendo en otro aspecto. Ese monumento no significa, no tiene un significado tan franquista como se le quiere dar. Es un monumento al ángel caído, dice el artículo este, y que lo pueden buscar ustedes en la hemeroteca de anteayer, el diario de aviso. Y luego, en este Santa Cruz nuestro, como somos muy jóvenes, porque tenemos 500 años comparado con el resto de España, tenemos muchos menos monumentos históricos. Entonces, tener un monumento de Ábalos, que es el mejor escultor español del siglo XX, y destruirlo, o como estaba diciendo un contertulio, ocultarlo, si lo ocultamos, ¿para qué lo queremos? Es el olvido que ha dicho el contertulio, da lo mismo destruirlo que ocultarlo. Entonces, este monumento tenía que conservarse. Y sí, dice que no el informe famoso, pero reasignarlo. Un compañero de la tertulia propuso que detrás del monumento, arriba, se colocaran las tres cabezas de león y el monumento se dedicara a las victorias de Santa Cruz con las tres cabezas de león que figuran en su escudo, por ejemplo. Bueno, por eso, al parecer, el informe no lo aconseja o no lo permite, pero gracias por darnos su opinión. Está en contra de que se retire o que se destruya este monumento. Emilio Abad, gracias. A usted, buenas tardes. Muy buenas tardes. Según la ley se tiene que destruir. ¿Sabes qué pasa? Según la ley se tiene que destruir, pero le quiero preguntar a José Ángel. Emilio participa, va a participar dentro de la tertulia de amigos del 25 de julio y ellos se posicionan en contra. Yo respeto muchísimo la opinión de los tertulianos de la tertulia del 25 de julio, porque además a muchos de ellos los conozco personalmente y hacen un trabajo y una labor de memoria histórica de la ciudad espectacular. Ahora bien, no puedo dejar de observar que cuando habla de que no tiene significado franquista ese monumento que se le pretende dar, el propio informe recoge cómo lo explica y qué dice Juan de Ábalos sobre el propio monumento que hace él. Pues yo supongo que sabrá el artista mejor que nadie lo que ha querido representar y cómo lo ha representado. Y esto es un dato objetivo, no es una interpretación que estemos haciendo cualquier otra persona, es el propio artista, el creador, quien nos dice lo que significa cada uno de los elementos que componen el monumento a Franco. No hay duda que hay que cumplir la ley, por encima de la ley no hay nadie, ni siquiera el prior de la abadía
del Valle de los Caídos. Ni siquiera ese señor va a poder evitar que entren con una sentencia del Tribunal Supremo las personas a exhumar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos. Pues concejal, así podrá haber opiniones a favor o podrá haber opiniones en contra. Pues gracias por estar con nosotros. José Ángel Martín, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ramón, ¿cómo ves todo esto desde la distancia, desde otra isla? Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, siempre lo he defendido. Eso, los monumentos, los nombres de las calles y todo lo que enaltezca la dictadura, hay que quitarlo. Esto es un debate estéril. Medianamente ley, claro. ¿Pero lo destruirías o lo guardarías? Bueno, que ya me da igual. Eso lo pueden llevar como sea él, lo llevan a un almacén porque, a ver, no deja de ser una obra hecha por alguien que a lo mejor por respeto a ese autor, pero el significado que tiene lo deja claro. El significado del monumento es idéntico. ¿Dónde está? Que donde lo vayas a poner. Pero Paco, sí, pero no está la, no lo está, lamentable ¿cómo? De todo esto. No está en la calle. ¿Qué calle? Es decir, pero en un sitio, o sea, que privilegiado. El rollo es que lo vea menos gente. No, no es que lo vea menos gente, es quitarlo de la calle. Es igual que la calle que se llamaba General, no sé qué, quitarle y poner otro nombre, es así de claro. La ley es concluyente. La ley está para cumplirla. No, la ley es concluyente. La ley está hecha de tal manera, que ese monumento hay que destruirlo. Y no tiene discusión. Bueno, veremos qué ocurre, porque la ley se elaboró. La ley se elaboró de tal manera. Exacto. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Y que esto tenga el significado, tenga la vida. Pero claro, para mí eso es el olvido. Y que ahora, por cómo ha cambiado de asunto, veremos si se pronuncia mañana. Es interpretable, pero yo decía que la ley. Empezaba diciendo que la ley hay que cumplirla. Y si la ley dice que todos los monumentos, los nombres de las calles que enaltecen a la dictadura, hay que quitarlo de las calles, pues se quita. Sí. Mañana estaremos pendientes de ese Consejo de Ministros, a ver si se aprueba ese traslado. Traslado. Nosotros vamos a cambiar de asunto, y vamos a hablarles del turismo, de esas señales de alarma que está emitiendo el sector aquí en Canarias. Primero, ha bajado la facturación en los últimos meses en el sector hotelero. También la quiebra de Thomas Cook, del operador turístico, y ahora a eso se une el anuncio de Ryanair de cerrar sus bases en Canarias, las bases que tienen Tenerife, en Gran Canaria y también en Lanzarote. 320 puestos de trabajo aproximadamente están en juego. Hoy vamos a hablar de la situación turística porque, según datos oficiales, el archipiélago vive la peor temporada de los últimos años. Volvemos a las cifras de 2016. En los meses de verano, una habitación costaba de media poco más de 77 euros. En 2018, el precio fue de 79 y en 2017 casi se tocaban los 80 euros por noche. Este verano ha sido el de menos rentabilidad para el sector hotelero desde 2016. Hay turistas, tenemos turistas británicos que están dispuestos a venir, pero la cuestión es que no pueden hacerlo porque las pocas plazas disponibles que hay pues también se han visto incrementado sus precios. Los ingresos caen y la inversión también. Este año 4 hoteles han vendido y en el 2018 27 hoteles se traspasaron. Según datos oficiales, el año pasado se llegó a los 1.438 millones de ingresos y se prevé que en 2019 la cifra sea inferior. La conectividad también vuela abajo con el cierre de Ryanair en Tenerife y Gran Canaria. El cierre de las bases de Ryanair en Canarias va a suponer la pérdida de mi empleo, pero no solo mi empleo, también el de mi mujer. Como nosotros, también hay varias familias. Familias que, por ejemplo, tienen 2 o 3 niños. En mi caso, por ejemplo, acabo de tener un hijo. Según los trabajadores, se perderán 300 puestos de trabajo entre pilotos y personal de cabina. 29 conexiones dejarán de existir. 17 en Tenerife, 7 en Gran Canaria y 5 en Lanzarote. Dejarán de visitar el archipiélago más de 4 millones de pasajeros. Mañana el Consejo de Ministros aprobará el paquete de inversiones para hacer frente a la crisis de Thomas Cook. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes porque el próximo martes comienza la negociación de ese expediente de regulación de empleo por parte de Ryanair. Bueno, Ramón, el Partido Socialista, Ángel Víctor, se está moviendo, ¿no?, para paliar los efectos de lo que puede ocurrir en el futuro, sobre todo en esta crisis, se puede llamar, el sector turístico. Sí, a ver, la verdad que el otro día hablaba con Ángel Víctor y se lo comentaba, digo, vamos a tener que mirar a ver quién nos ha estado echando un mal de ojo porque ha sido un incendio tras otro. Pero bueno, afortunadamente se ha ido gestionando bien. El primer problema que hubo era que todos los
los turistas que estaban aquí pudiesen retornar a su país de origen, y así ha sido. Se miró si había algún canario que estuviese también, hubiese viajado con estas compañías, estuviesen en otro lado. No había ninguno. Uh-huh. Inmediatamente se hizo una conexión con el ministerio para intentar paliar lo menos posible esta pérdida de visitantes, y hay medidas tanto del gobierno regional como del gobierno nacional. Pero todo lo que está pasando ahora mismo, porque hay varios frentes abiertos, ¿se están gestionando bien, Teresa, Ángeles? A ver, el frente de la conectividad es un frente que no apareció anteayer. El frente de la conectividad y las dudas de Ryanair y de Norwegian para seguir operando en Canarias no son de anteayer. Ya es un tema que lleva coleando meses y nadie ha hecho absolutamente nada. Tiene que ver, con el retraso en las entregas de Boeing a esas compañías que no tienen su material para volar y tienen que reducir operatividad. Pero yo creo que se está magnificando. Ryanair ha cifrado en un 1% la reducción de sus operaciones en España. Eso es lo que dice Ryanair. Sí, hay que escuchar también la otra parte, a los trabajadores. Bueno, pero sigue teniendo 38.000 trabajadores en España. A mí lo que me llama la atención de todo este debate, y no es la primera vez que lo hablamos aquí, se habla de medidas paliativas, del corre-corre a ver cómo resolvemos el problema de un hotel en concreto que se le ha caído la facturación de Thomas Cook. Pero nadie está hablando del cambio de modelo turístico. Exacto. Nadie está hablando de la adaptación al modelo del entorno digital. Nadie está hablando de cómo traer a nuevas compañías. Esto nos ha cogido en ropa interior, en paños menores, todo esto. No. Ellos lo veían venir. Y yo creo que hay una reflexión muy interesante que ha lanzado. Yo no soy especialmente devota del presidente de Asotel, que es Jorge Marichal, pero yo creo que ha dicho una cosa muy interesante cuando ha dicho: ¿para qué se van a gastar el dinero haciendo campañas de promoción, que es una de las cosas que mañana van a aprobar, si los turistas británicos ya saben dónde estamos? El problema es que no tienen cómo venir. Bueno, pues tendrán que cambiar de estrategia. Pero dicen, ¿se veía venir ustedes o el gobierno anterior? ¿Se veía venir esto que está pasando ahora mismo en el sector turístico? Mañana he escuchado a un técnico del Cabildo decir que lo de Thomas Cook había bajado lo que era la facturación o la previsión al tercer puesto, que ya no era la primera aerolínea que estaba. Y yo estoy con Teresa, es decir, el problema que tenemos ahora es el turista quiere seguir viniendo a Canarias. El problema es la conectividad, pero también tenemos un problema de conectividad interna. Ahora ha anunciado Iberia Express que va a aumentar un 8% y más aviones de conexión, porque yo, que ahora mismo estoy bastante en avión, Volando mucho a Madrid, me veo a veces con de esto que tiene que hacer un viaje de hoy para mañana porque te convocan, muchísimos problemas de conectividad. La compañera senadora del Hierro tiene que salir del Hierro 2 días antes para llegar a Madrid. Tenemos un problema grave de conexiones. Tenemos un problema grave. Y los aviones vienen para ir como para volver. Tenemos un problema grave por la obligatoriedad de los hubs de Madrid y Barcelona, de Barajas y el Prat. Ese es el problema. O sea, si nosotros tuviéramos la quinta libertad, pero claro, ¿eso qué pasaría? Eso afectaría a los ingresos de Madrid y Barcelona. Exacto. Y todo el mundo tiene que pasar por el aro de Madrid y Barcelona. Y eso nos perjudica a Canarias. Bueno, ese es un elemento. Luchemos los canarios por esto. Vamos a aplicar la quinta libertad. Es que los aviones pueden hacer escala en nuestro territorio, aquí en Canarias, de un país tercero, aquí en Canarias, que ahora además no está permitida la quinta libertad. Que seamos un hub. La quinta libertad es una vieja aspiración. ¿No? Pero eso es un elemento. Pero el otro elemento, lo contaba Teresa, que es el cambio de modelo, es que aquí vamos a la política cortoplacista. O sea, aquí cada administración, cada gobernante soluciona lo que está inmediatamente delante, lo que le va a dar beneficio inmediato. Pero no hay una programación a más largo plazo y estamos hablando de un cambio de modelo. ¿Para qué vamos a ir a promocionarnos? Que cojo el argumento que tú dabas. ¿Para qué vamos a promocionarnos si es que está todo aquí? Es que todo el mundo tiene esto aquí. Cuando tú vas a viajar, ¿qué haces? Voy a ir a París. Promocionarnos de distintas formas, a través del mundo digital, a lo mejor hay que cambiar el modelo, lo decía Teresa. Estamos todavía en una época, estamos manteniendo una serie de costumbres y de artificios que son arcaicos. No se ve un cambio de modelo, se ve una evolución, pero igual que ahora te vas a las zonas turísticas y ya hemos visto una renovación en busca de otro tipo de clientes. En las ciudades hemos visto cómo ha empezado a entrar otro tipo de alojamiento que te demanda. Yo creo que sí, hay que actuar a corto porque es un problema que hay con muchas empresas que se quedan colgadas, sobre todo en la época grande, que es la época importante nuestra, ahora empieza la época... Estamos en temporada alta. Hay que trabajar a medio y a largo plazo. Está claro que hay otros tipos de turismo y otras demandas de alojamientos que ya no son los hoteles o los apartamentos o los bungalows. Hay gente que ahora está buscando
alojamiento en pequeños barrios cerca de la playa. Ver, es muy llamativo que alguien del Partido Socialista diga eso cuando en la ciudad de Las Palmas, que es el único sitio de Gran Canaria donde se puede desarrollar el turismo, el alquiler vacacional, que es la alternativa y la que sí se adapta al entorno digital, hay un ayuntamiento dirigido por un socialista que ha criminalizado el alquiler vacacional. Hay un ayuntamiento que ha invertido y que ha promovido otro tipo de alojamiento. Hoteles con encanto, el ayuntamiento no, eso no invierte, invierten los empresarios. Es una iniciativa empresarial. No confundamos, es una iniciativa empresarial. Voy a terminar una cosa, me llama la atención, se ha criminalizado el alquiler vacacional. Se ha pedido regulación. Se ha criminalizado, ya está regulado. Si quieres podemos, eso es un tema muy largo. Se ha criminalizado. Y luego hay otra cosa más grave todavía. Las islas necesitan, obviamente, elementos de atracción. Gran Canaria necesita un gran elemento de atracción. Hay una familia que se apellida Kiesling que lleva años intentando poner en Gran Canaria un gran parque temático. ¿Parque acuático? Y lleva batallando no con el capital ni con los bancos, con la administración pública, y este es el día en que depende de la administración pública, porque te digo, en ese caso, que lo trabajé muy de cerca con el hoy presidente del Gobierno de Canarias, que entonces era consejero de Obras Públicas del Cabildo, para desatascar uno de los problemas, y lo desatascó. Se paró luego en el ayuntamiento, y parece que ahora con el nuevo gobierno se agiliza. También hay que ver las administraciones para ver que la podemos tener, mira, sí, por supuesto. Nosotros de alquiler vacacional, pregunta a los vecinos de Guanarteme, por ejemplo, qué es lo que opinan. Es que lo haya criminalizado Ángeles, se criminaliza. Pregunta a los vecinos que viven en Guanarteme. Nos estamos yendo del tema, porque vamos a hablar de la conectividad, ahora te preguntaré por AENA, si nos tiene que hacer más caso, si está cuidando a Canarias, sobre todo a través de las tasas aéreas, pero esta realidad se vive también de forma distinta dependiendo de la isla a la que hablemos, Carmen. Y la conectividad es la clave, en eso coinciden todos los sectores afectados, pero ciertamente cada isla tiene su incidencia, su peculiaridad. Por ejemplo, La Palma. Escuchemos lo que dice el consejero de Turismo, Raúl Camacho. La crisis de Thomas Cook a nivel canario, a nivel mundial, en La Palma yo la dividiría en dos partes, lo que es la turoperación, para que nos entiendan lo que son las agencias de viajes, los canales de venta. Lo importante para la isla es que los paquetes vacacionales en esa pequeña cantidad están afectados, pero la conectividad sigue en manos de Cóndor. Hay aviones, por lo cual hay plazas aéreas, ahí no nos vemos afectados. Es una noticia mala, pero no tan mala para la isla de La Palma, que lo que necesitamos son aviones. Claro, porque aquí La Palma está sufriendo no solo la quiebra de Thomas Cook, también de la filial alemana de Thomas Cook, que ha suspendido las conexiones. Pero es que además Vueling acaba de anunciar que suspende los trayectos, las conexiones con Barcelona, asegura que no son operativos. Pero es que también el horario al que ponían el vuelo no permitía que pudieran conectarse otros vuelos de Europa. O sea, y lo está sufriendo la isla de La Palma. Pero sin embargo, el gobierno está encima de eso y parece que cada vez que soluciona algo, pues aparece otra brecha de agua por otro lado, Hay un problema de conectividad y cada isla tiene su peculiaridad y aquí lo está resolviendo. Porque a veces, es verdad, yo por ejemplo, y pongo mi caso, voy a hablar de mi caso, de Gran Canaria, yo no puedo llegar a Madrid antes de las 12 de la mañana, porque el primer vuelo que sale es de las 6. A no ser que me vayan el de la madrugada de las 2 de la mañana, que llegas a las 6. Tienes una opción, pero es la misma de siempre. Tengo que irme una noche antes. Es que me tengo que ir una noche antes. Y te digo, la compañera senadora del Hierro se tiene que ir 2 días antes. Entonces, tenemos un problema que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Pero ahora te has dado cuenta de eso. No, me he dado cuenta siempre, porque incluso entre islas hay problemas para conectar. Es que me digas ahora que porque te afecta. Están mirando, además, de forma incisiva a AENA. AENA, no tiene que ponerse las pilas a AENA, sobre todo en cuanto a tasas aéreas. ¿Qué se puede hacer para que mire con más cariño a Canarias? Si la solución está por las tasas aéreas, pues habrá que ponerlo eso sobre la mesa. Pero no sé cuál es la solución, creo que la solución del Consejo de Ministros es mayor. Una bonificación de AENA, que curiosamente, porque es muy llamativo eso, solamente va a afectar al tráfico internacional, porque se le llena la boca hablando de incentivar el turismo peninsular, pero las tasas de pasajeros del turismo peninsular, esas no las van a bonificar. El 75% ha ido en contra del turismo peninsular. Efectivamente. El 75% nos ha alejado de la península. Sí, inclusive, el ministro Ábalos tenía intención de inspeccionar, ¿no? ¿Cuántas familias con renta viajaban? Bueno, pero ponías el dedo en la llaga con el tema de que probablemente el gobierno, este y los anteriores, no han hecho lo suficiente viendo venir la crisis. Y me recuerdo ahora las compañías que quebraron y que probablemente se veían venir, que eran Spanair, Germanwings, Thomas Cook, Monarch. Y Ryanair tal vez es un caso especial porque, bueno, su presidente, después de todo, no deja de ser una persona que supuestamente extorsiona por mantener las bases.
Y aquí nadie hizo nada. Jorge Marichal ponía el dedo en la llaga el otro día, sí, señores. Y probablemente es una persona con más visión, porque es un empresario, que un político. Pues tenemos, ya que nombras a Ryanair, tenemos un trabajador de Ryanair con nosotros, 10 años en la empresa, tripulante de cabina, Marco Rodríguez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rebeca, a ti y a todos los contertulios. ¿Has sido feliz trabajando en Ryanair todo este tiempo? Te puedo decir que sí. Ryanair me ha dado la oportunidad de ejercer mi profesión de TSP y no solo a contracorriente, ya que todo el mundo siempre ha criticado a Ryanair, pero desde dentro les puedo decir que es una buena compañía para trabajar. Claro, pero ¿trabajar hasta cuándo? Porque últimamente ustedes están viendo cambios. No, la política de la empresa siempre ha sido lanzar noticias que llamen la atención para hacer publicidad y vender billetes, que es de lo que se trata. Pero sí es verdad que el ultimátum que nos han dado ahora ha sido el 8 de enero y es cuando hemos visto un poco que la compañía se plantea realmente cerrar las bases operativas de Tenerife Sur, Lanzarote y Gran Canaria. O sea, ¿ya les ha comunicado a la empresa que esa va a ser su intención a partir del próximo año, cerrar las bases aquí en Canarias? Eso es lo que nos ha informado, nos reunió a todos en una reunión en la base y nos informó que su intención, pues eso, cerrar las bases operativas de Canarias, también la de Girona, el próximo día 8 de enero, pero no tenemos más información. ¿Y los trabajadores cómo lo están viviendo? Porque la plantilla de Ryanair en Canarias es amplia. Sí, directamente somos unos 300 profesionales entre TSP, tripulantes de cabina de pasajeros y pilotos, aparte de todo el personal que se ve involucrado alrededor de la operativa de una aerolínea, como son pues los servicios de mantenimiento, de limpieza, catering, etcétera. Quiero decir, va a haber un pequeño efecto dominó alrededor de este cierre. ¿Puestos directos, puestos indirectos, se irían todos a la calle? ¿Esos 300, 320 trabajadores? Eso en principio es lo que quiere hacer Ryanair con nosotros. Nosotros estamos intentando negociar el no cierre y en segundo lugar, si no se puede conseguir el no cierre, recolocar a todos nuestros compañeros en las distintas bases españolas. No, no se va a poder porque esas bases también tienen sus compañeros y tienen sus trabajadores. Pero vamos a ver, al día o a la semana, ¿cuántos vuelos de Ryanair hay? ¿Aquí en Canarias, con el extranjero o con otros puntos de la península? Es una cifra enorme y la verdad es que no tengo ni idea. Tenemos casi 500 aviones. Te puedes imaginar, toda la operativa es demasiado grande. Lo que quería apuntar una cosa. Antes estaban hablando sobre la conectividad con la península, con Madrid. Y es verdad que hay vuelos a Madrid porque lo hacen nuestros compañeros de Madrid. Vuelan hacia aquí, como ahora que estamos en los rodeos. Ellos vuelan desde fuera a Tenerife Norte. ¿Qué cosa buena tenemos? En Tenerife Sur, el primer vuelo de la mañana lo hacíamos nosotros. Es decir, como el avión dormía en Tenerife Sur, se podía llegar a Madrid, a las 10 de la mañana podías estar en Madrid. Ahora, a partir de que cierre la base, eso no se va a poder hacer. Lo que alega Ryanair es que las conexiones no son rentables, que esas líneas no son rentables. ¿Eso es real? ¿Cómo vienen los aviones a Canarias de fuera? Todas nuestras rutas van completamente llenas, rozando el 100% de ocupación. No entendemos que sean líneas no rentables. No entendemos esta política que nos explica Ryanair, estos motivos. También alegan motivos de Brexit. Tampoco es la única compañía que se enfrenta a esta situación. Y también hablan del MAX, del 737 MAX, que no ha podido volar. Pero sin embargo, no entendemos. Estamos esperando que la compañía... Está esperando esos aviones y dice Boeing que sí que van a llegar. Pero, ¿usted cree que esto es un chantaje? Perdón, no lo entendí. ¿Esto es un chantaje realmente de la empresa? ¿Una forma de negociación con ustedes, con los trabajadores? No lo sabemos, aunque se parece mucho a toda la política que ha hecho Ryanair con nosotros hasta ahora. Pero no sabemos si en esta ocasión es verdad o no, no lo sabemos. Y aquí en la mesa, Antonio. Yo no creo que Ryanair se vaya de aquí porque sea deficitaria la línea. Cualquier línea de Canarias con la península, los aviones de ellos, yo volaba mucho con ellos también, he dejado de volar, pero un poco por la
donde prácticamente tú te lo haces todo. Pues prefiero pagar un poco más y me voy con otra cosa. Yo creo que sí, porque así lo hicieron con la base de Gerona y le funcionó. Yo pienso que ellos están intentando ahora que las autoridades canarias y españolas entren por el aro. Es una herramienta que tienen, ¿sabes? Demostrada. Que utilizan esas presiones con puestos de trabajo, con zonas afectadas de, con mala conectividad para intentar presionar a las administraciones. Sí, ahora, 4 millones de turistas. Las conexiones peligrosas para Canarias no son las conexiones Canarias-Península. En el caso de Ryanair, sino las conexiones que conectaban directamente desde Canarias con un las internacionales de Europa. Pero es verdad que de los Boeing 737 solo van a recibir, de la flota que tenían prevista, son flotas que se encargan a muy largo plazo, van a recibir la mitad de la flota que tenían programada. Sí, pero Ramón, mírame los ojos. ¿El daño que provoca Ryanair es realmente tan grave? No lo sé, no tengo los datos, pero sí que es grave cuando una, sea Ryanair, sea otra compañía, que deje de volar o deje de conectarnos sin tener que pasar por Madrid, que yo pueda coger un vuelo e irme a Londres, a Edimburgo o a cualquier parte de Europa. ¿Es grave como para tener que acceder a ese chantaje? No, yo no estoy de acuerdo en acceder a los chantajes, están los trabajadores, pero no estoy de acuerdo en tener que acceder a esos chantajes que hagan ellos con los trabajadores o que hagan con las administraciones públicas para mantener o decir que no es rentable una línea. Y me dejan... Marco. Marcos, ¿me dejan? Sí, quería decir, si me dejan apuntar esto, aparte de lo que decía antes de las conexiones con Madrid, por ejemplo, que ya serán mucho más tarde, seguirán habiendo, ese no es el problema. El problema es que habrá mucha, bueno, un problema, claro que es el problema, porque no llegas temprano a Madrid, que sería lo ideal, pero es que hay otros destinos en los que se perdería completamente la ruta, por ejemplo, Santander o Vitoria, no son base como puede ser Madrid, o sea, no se puede volar ni de Tenerife a Santander o a Vitoria directamente, ni tampoco al revés, o sea, no es que haya tarde, es que no hay directamente esta ruta, por ejemplo. Es que se perdería. Unas 29 rutas que se cancela, claro, supone el 20% de plazas menos disponibles el año que viene para Canarias. Marco, te noto emocionado, además, 10 años en la compañía, has dicho que has sido feliz, que has vivido momentos buenos en Ryanair. Y veremos qué ocurre, porque lo decías tú, el próximo martes comienza a negociarse ese expediente de regulación de empleo con la empresa. A ver qué ocurre. Sobre todo, un abrazo a todos los trabajadores de Ryanair. Muchas gracias y por darnos esta oportunidad de poder expresar nuestra opinión. Gracias. Gracias. De todas formas, está sobre la mesa. Bueno, para eso está BTC también. La compañía propia canaria, que incluso se estaba hablando. A lo mejor a corto plazo, pero. Las compañías. Vamos a ponerlo como que sea una compañía aérea. Una utopía, ¿no? A lo mejor intentarlo. Ya Vinter ha dado el salto a otra. Sí, pero llegar a cumplir. Los márgenes de beneficio de las compañías aéreas son escasos. De ahí la caída de una tras otra, una tras otra. Pero también estamos hablando, compañeros, de bajo coste. Creo que deberíamos preocuparnos más. Yo creo que se ha mantenido. Aparte de por la conectividad, creo que tendríamos que preocuparnos verdaderamente por el modelo de explotación de la industria al que tenemos que ir, ¿vale? Porque los turoperadores ya es un modelo desfasado, por eso quiebra Thomas Cook, y las grandes plataformas de contratación a través de Internet ni siquiera están en Europa, están en Estados Unidos. Yo creo que en Dublín. Y en Irlanda, ok. Pero veremos qué pasa. Yo creo que ahí el sector turístico nuestro, nuestros empresarios, deberían centrarse más en tema de plataformas. Veremos qué pasa. Se está trabajando de las patronales, se está trabajando desde el Cabildo en esa línea y lo sé de buena tinta. Bueno, Ramón, ¿tú piensas seguir mucho tiempo en el Partido Socialista? Yo voy a seguir en el Partido Socialista siempre, ¿eh? Activo o en segunda fila, pero sí. Pero vas a seguir. ¿No le ha pasado lo mismo a políticos de otros partidos políticos, a otros compañeros tuyos? Porque, Willy, sabemos de bajas en algunos partidos políticos aquí en Canarias. Mira, Rebeca, el periódico digital Tiempo de Canarias publica en su página web que el diputado autonómico por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha solicitado abandonar el grupo parlamentario nacionalista e integrarse en el grupo mixto. Nosotros, este programa, hemos hablado con Lucas Bravo y nos ha confirmado que efectivamente ha presentado esa solicitud, pero consensuada con Coalición Canaria. Y una última hora, una exclusiva de BTC. Vamos a ver, Rebeca, todos sabemos o parece que Ciudadanos está desangrando a nivel nacional y que quizás lo está haciendo también a nivel Canarias. ¿Por qué? Ya conocemos la expulsión de los dos concejales de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife y la expulsión
de los dos consejeros en dicho, en el cabildo también de dicha isla, en Tenerife. Pues ayer hemos tenido conocimiento que un destacado concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el acta, su renuncia al acta de concejal. Y estamos hablando del joven político Javier Amador. Javier Amador, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Las Palmas, ha renunciado. Este concejal dará una rueda de prensa en breve en la que explicará por qué abandona el partido de Ciudadanos y cuáles son los problemas internos por los que está pasando el partido en Canarias. Hay que recordar que Javier Amador en las pasadas elecciones autonómicas fue jefe de campaña a nivel local. Así que insisto, una noticia de última hora, exclusiva de BTC, Javier Amador, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, abandona el partido y renuncia a su acta de concejal. Muy brevemente, a ver, en la mesa, porque me pedías la palabra. Estas bajas de Javier Amador y de también Lucas Bravo de Laguna. ¿Qué les parecen, Ramón? No, a ver, es que me comparas con todo el respeto del mundo. Con la familia Bravo de Laguna, que han pasado de la derecha a insularista a nacionalista. Oye, yo creo que en política hay que tener un rigor. Tú puedes cambiar de línea. Yo personalmente estoy ahora en primera línea y cuando no estuve en primera línea, ahora estoy en primera línea. Cuando no esté en primera línea, mi ideología creo que no va a cambiar. Vas a seguir a la fila socialista. Exacto, Ángeles, brevemente, exacto, por favor. Exacto, Bravo Laguna, es espectacular lo que ha dicho Ramón. O sea, es que pim, 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 y no soy tanto de las elecciones, ¿no? Y ya está cambiando. Pero ahora es por pim, pim. Sí, pero Javier Amador. Yo creo que todas las veces han sido por pim, pim. Por dinero sí es una razón, ¿no? Claro. Y bueno, ha dicho que por cuestiones económicas, he leído. Se publicaba Tiempo de Canarias, pero y Javier Amador, que es un concejal de Ciudadanos, además ha estado aquí en la mesa. Antonio. Yo creo que esto forma parte de esa fractura que está sufriendo Ciudadanos aquí, particularmente en Canarias, y a nivel general, oye, o a nivel nacional, el batacazo que se espera, pues bueno, hay gente que las ve venir y probablemente prefiere irse ahora antes que hundirse con el barco. No, o simplemente creyeron en un proyecto, en un proyecto que realmente después, cuando llega la hora de la verdad, no cumple con lo que predicaban. Y sí, bueno, son gente sensata y se hacen a un lado. Yo no conozco personalmente al concejal. ¿No has coincidido aquí en la mesa con Javier? Pero sí ha defraudado normalmente Ciudadanos. Ciudadanos ha perdido la oportunidad de ocupar ese lugar que le hubiera permitido favorecer gobiernos de centro izquierda o de centro derecha. Ha desperdiciado esa oportunidad. Teresa. Habrá que escuchar las razones que dé el propio afectado, pero yo lo que sí creo es que estamos viendo constantemente, y lo hemos visto esta semana, a resultas de experimentos políticos verdaderamente extravagantes, como esa reunificación llamada nacionalista de Nueva Canarias con Coalición Canaria, y no estamos hablando de la crisis tremenda que eso ha generado dentro de Nueva Canarias, que es el alejamiento de Rocaguairo, el alejamiento del grupo de ASBA y el alejamiento del grupo de Fuerteventura. Quiero decir, cuando se hacen experimentos políticos con Gaseosa o se admiten arribistas en las listas electorales, caso de parece ser Lucas Bravo de Laguna, pues al final la gente se va a otro grupo y eso es lo que sucede. No es un reagrupamiento. Y así acaba la política en el sociobarómetro del CIS, absolutamente denigrada. No, que estamos fuera de tiempo. Mañana se lo podremos preguntar, le pediremos una valoración a la diputada autonómica de Ciudadanos, a Videna Espino, porque va a estar con nosotras. Con nosotros le preguntaremos sobre este asunto y a todos en la mesa. Muchísimas gracias por participar. Interesantísimo debate en BTC. Nosotros continuamos, gracias a todos por estar aquí, con el avance de los servicios informativos. Como cada tarde te saludamos, Paco Luis. Rebeca, a toda la mesa, muy buenas tardes a todos en casa también. Vamos a ello, a repasar los titulares que trae este jueves la actualidad, que hay mucho que contarles. Ya han visto imágenes de esa pelea callejera nocturna en Ginamar, en Gran Canaria, protagonizada por vecinos y también por varios menores de un centro tutelado que está justo muy cerquita. En esa zona ocurrió la noche del martes. Ya hay una persona detenida. Es un fragmento, solo un fragmento de lo que ocurrió esa noche, un enfrentamiento muy violento en el que tuvo que intervenir la Policía Nacional. Una persona resultó herida con traumatismo craneoencefálico. También durante esa pelea, algunos de los implicados produjeron varios destrozos en el mobiliario urbano, en coches también. La investigación continúa abierta, no se descarta incluso que haya más detenidos por su implicación en esa pelea con el paso de las horas, porque la investigación está abierta. Y esta mañana también es noticia, era desalojado el edificio Casa del Mar y el Centro de Salud de Santa Cruz de Tenerife. Se debió a un desprendimiento en la ladera que está justo detrás de ese inmueble.
Los bomberos comprobaron que la malla que recubre la ladera no tenía rotura alguna y tras la inspección todo volvía a la normalidad. No ha habido que lamentar daños personales. Y es noticia también lo que todavía no ha ocurrido. Se espera que pase mañana, porque hemos sabido hoy que el Consejo de Ministros va a aprobar previsiblemente en su reunión semanal de mañana una medida, una subvención de 15 millones de euros para mantener la conectividad y paliar los efectos en la economía canaria por la quiebra de Thomas Cook, una de las medidas en ese paquete de medidas que ya se había pactado con el Gobierno central. Dinero que se va a destinar a promover el destino turístico, también incentivar la conectividad. Ha sido uno de los asuntos de los que se habló hoy en el Consejo de Gobierno canario, muy pendientes también de que el Ejecutivo Central dé luz verde a la entrega a cuenta a las comunidades autónomas a costa de la financiación pendiente y que en el caso de Canarias ascienden a más de 223 millones de euros, una partida que previsiblemente también podría aprobarse mañana en el Consejo de Ministros de los viernes. Bueno, nos quedaremos muy pendientes de lo que pase mañana. Rebeca, José, esto es todo, avance informativo, pero vamos a recopilar toda la información, esta y el resto de las noticias, como siempre, a las 20 y 25. Estamos aquí de vuelta. Buena tarde. Gracias, Paco Luis, igual para ti. Nosotros seguimos con ustedes y siguen ustedes con nosotros hasta el informativo, porque vamos a contarles muchas cosas, las historias de BTC. Las historias de BTC, donde hoy hablaremos de la obesofobia. Nuestras invitadas han sido discriminadas por su peso. Hablaremos de un tema muy importante, de la obesidad infantil, que estamos en la cabeza, es la comunidad con más porcentaje de obesidad infantil. De verdad, será un debate, un coloquio bastante interesante. Además, a mí como madre me preocupa claro, sobre todo la alimentación de los niños, evitar problemas futuros. Venga, vamos allá, vamos a ver un pequeño resumen y después de la publi comienzan las historias de BTC. Bueno, en el colegio, pues lo típico, los niños te insultan, siempre hay una patadita, un jalón de pelo. Yo desde los 12 hasta los 16 años lloraba todas las noches. Todas las noches, incluso hasta el punto de decir, yo no sé qué hago viva. Mira, yo creo que incluso recibiste malos tratos físicos. Sí, durante 9 años. ¿Sabes? Empezó que si un cachetón, que si una piña, que si una patada. Gorda, asquerosa, estás como una cerda, nadie te va a querer. ¿Cómo lo vivía una niña de 15 años? Muy mal. Me doy cuenta que yo dejé el instituto por eso mismo, me tiraron por la escalera. ¿Te tiraron por la escalera? Cachalote, me llamaban cachalote, ballena. Son palabras fuertes que yo con 15 años me intenté quitar la vida. Fea, vaca, gorda, basta, cachalote, foca, boliche. ¿Les parecen bonitas estas palabras? Seguro que no, a mí desde luego que tampoco, pero son algunos de los adjetivos, de los insultos que reciben a diario nuestras invitadas. Ellas son víctimas de un odio irracional y absurdo de algunas personas por tener sobrepeso, por ser obesas. Es lo que se conoce como obesofobia, pero ¿por qué pasa esto? ¿Somos tan crueles los seres humanos que necesitamos proyectar nuestras miserias en personas cuya condición física es distinta a los clásicos estereotipos de belleza? ¿Cuántas veces hemos escuchado aquello de no adelgaza porque no quiere? ¿Y qué pasa si no quiere perder peso? ¿Y si son felices así con sus kilos de más? ¿Y qué ocurre si hay gente que sí quiere adelgazar pero no puede y que sufren porque no pueden más con el peso de sus vidas? Y otra pregunta que nos hacemos, ¿es la obesidad una enfermedad? En Canarias sabemos mucho de este tema. De hecho, dicen que el 35% de los menores padece sobrepeso. ¿Qué responsabilidad tienen los padres? Hoy conocerán historias terribles, personas que han sufrido en sus carnes la obesofobia. Comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por aceptar la invitación. Vamos con nuestras invitadas. Ellas son Yara, víctima de bullying, ¿verdad? Por obesidad. Cuando eras pequeña, pesabas. ¿Cuánto pesas ahora? Ahora mismo estoy en 140 kilos. 140 kilos. También tenemos con nosotros a Mina. ¿Qué tal, Mina? Bien. Muy buenas tardes. También fuiste víctima de malos tratos debido a tu obesidad. ¿Cuánto pesas ahora?
140-150. 140-150 kilos. Y también está entre nosotros Tamara, que llegó a pesar 145 kilos, si no me equivoco. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Bien. Contenta. También lo has pasado un poco mal, ya hablaremos sobre ello. Pero también nos van a acompañar nuestros expertos de cada tarde. Carlos Fernández. Hola, buenas especialista tardes. Especialista en obesidad y también cirujano bariátrico del Hospital Dr. Negrín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Julia Ramos, psicóloga. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, José. Y no puedo faltar nuestra gente de la calle, nuestros anónimos, como Elinda, que es personal trainer, ¿verdad? Bien. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ateneri. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Xavier. Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Bueno, gracias a todos por venir. Y comenzamos un poco conociendo tu historia, Yara. Bueno, ¿desde cuándo tienes sobrepeso? Realmente tengo sobrepeso desde pequeña. Cuando yo era pequeña, sobre los 2 años, a mi madre le dijeron que yo era muy delgadita y que tenían que ponerme unas inyecciones especiales, pues, para cambiar un poco el metabolismo, unas hormonas para que yo engordara. Y sí, yo creo que se le fue la mano un poco. A partir de ahí, pues siempre he sido más gordita, más grandecita de lo normal, vamos a decirlo así. ¿Cuánto pesabas de pequeña? Pues no lo sé, con 11 años medía 1,58 m y pesaba 65 kilos. ¿En el colegio cómo lo llevabas? Bueno, en el colegio pues lo típico, los niños te insultan, siempre hay una patadita, un jalón de pelo, te dejan de lado, te hacen sentirte mal por cómo eres, por la imagen que das. Y ya no solamente que te insulten todo el rato, que te estén amenazando, que estés siempre bajo el, pues mira, la gorda. Es el factor que encima, por ejemplo, yo en mi caso, en casa también tenía ese bullying. Mis padres pues eran los primeros en decirme, la gorda esta, estás gorda. No estés comiendo eso, mira lo gorda que estás, ¿qué quieres? ¿Estás más gorda? Eso te lo decían en casa. En casa, sí. Y luego yo sé que recibías también en el colegio bastantes improperios. Sí, era constante, diario. Yo, por ejemplo, yo vivo en Tenerife, yo no era de Tenerife, y cuando llegué a Tenerife fue horrible, porque claro, no me conocían de nada, era la gorda, encima era la nueva, y era un barrio un poco conflictivo. ¿Qué tipo de insultos recibías? Todo físico. La gorda, la masa, la mole. Lo típico, que pasabas al lado de, en un pasillo, y se ponían todos a temblar, ¡ay, está pasando la gorda, mira, mueve el suelo! Cositas así. Madre mía, creo que incluso llegaste a recibir patadas. Sí, pasar por el pasillo y ser una ristra de patada y jalón de pelo. ¿Y eso cómo lo asimila una niña tan pequeña? Lo asimilas de que hay algo mal en ti, tú no vales nada, eres cero y no sirves para nada. No mereces estar en el mundo. ¿Te sentías excluida por la sociedad? Sí. Nos has llegado a decir en la entrevista previa que incluso cuando ibas a dormir no paraban de salirte lágrimas. Sí, yo desde los 12 hasta los 16 años lloraba todas las noches. Todas las noches, incluso hasta el punto de decir, yo no sé qué hago viva. Entonces es fuerte. Eso es muy duro. Sí. Tremendo. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, yo veía compañeras mías que yo llevaba en esa época una talla 42, 44, y veía chicas que iban al supermercado, al campo, por ejemplo, y compraban la misma talla y ellas no eran la gorda. ¿Por qué yo sí era la gorda? No lo sé, yo me lo llegué a plantear un montón de veces y simplemente cayó que yo no era de ese tipo de chicas populares que hacen todo por caer bien, sino soy muy, muy cerrada en ese punto. Si yo algo de ti no me parece bien, te lo digo y ya está, y eso no caía bien. Y ahí estaba, tenían el foco para apodarme. Es más, en el instituto, el primer año, me dijeron de todo. Y llegó al punto de que había un chico que me llamaba la Gremlin. ¿La Gremlin? Sí, y un día se equivocó y me llamó Grundel. Pues hasta Cow fui la Grundel. Fíjate que antes decías que no solo en el colegio, sino también en casa. ¿Tenías malos hábitos alimenticios en casa? Sí, por supuesto. Yo era la gorda fuera de casa, era la gorda dentro de casa, yo no valía para nada y lo que yo me refugiaba era la comida. ¿A día de hoy se lo achacas a tus padres? No toda la culpa la tienen ellos, está claro que
en ese momento creo que no es el punto de enfocar de hacerme bullying ellos también, sino hacerme ver que esa gordura no era tanta gordura. Ahora sí me considero que estoy gorda, ahora sí tengo un problema, pero yo te digo, a día de hoy, pues me pones a firmar un papel y pesar y estar como cuando tenía 16 años y te lo firmo con los ojos cerrados. Claro, pero también es verdad que los padres juegan un papel fundamental a la hora de educar a los hijos, nutricionalmente en este caso, porque si llevas una mala alimentación en casa, obviamente un buen peso, un peso correcto no vas a tener. Sí, pero a mí me daba igual que me pusieran a dieta, a mí llegaron ellos a poner a dieta y a escondidas cogía la nocilla. Es más, en mi casa si yo estaba a dieta, a mí me decían, ah, tú no vas a poder a dieta, venga, ¿qué compro? ¿Qué te gusta? ¿La nocilla? ¿Te gustan chocolatinas? Te la pongo ahí porque yo sé que tú vas a caer, que tú no eres fuerte. Bueno, Julia, escuchamos a Yara que no ha tenido apoyo familiar ninguno, que lo ha pasado bastante mal. ¿Cómo puede asimilar una niña de 11 años con el sobrepeso que tenía Yara en ese momento? ¿Cómo puede desarrollar su vida? Bueno, yo creo que ella lo ha descrito bastante bien, todas las dificultades que ha tenido y cómo sintió ella eso. Hay una de las cosas que comentaste, que decías que precisamente por todos esos comentarios al final te refugiabas más todavía en la comida. Yo creo que eso es algo fundamental. Es decir, el sobrepeso no es simplemente una causa, sino también es como una consecuencia del malestar que tienes. Te hace sentir mal y a la vez el hacerte sentir mal hace que comas más y al final es yo, como por ejemplo, un círculo. Yo me acuerdo de decir, estoy mal, ¿cómo alivio yo? Sé que yo hacía deporte, yo aparte de eso era deportista, yo hacía judo, hacía fútbol, hacía lucha canaria. Llegó un momento que hacía las tres cosas a la vez y a lo mejor me sentían mal porque me daban de lado y yo decía, bueno, es Navidad, que voy a quitarme los polvorones, encima cerrar la boca. Total, ya me llaman gorda en la calle, me llaman gorda en mi casa, ¿qué más da? 3, 4, 6 kilos más. Voy a hacer la gorda igual. Ahora lo veo de otra perspectiva y digo, no, porque no es que estés gorda, es tu salud. Exacto. Y el futuro. Porque con 14, 15 años me decían, el día de mañana vas a tener problemas en las rodillas, vas a tener problemas en la espalda, y yo decía, me da igual. Por la máscara esa que te pones de a mí todo me da igual. Pero es que encima sí. También en el instituto se complicó tu vida normal, porque los chicos que iban contigo se avergonzaban de ti. Sí, yo con eso a día de hoy me río mucho, pero todas cuando 14, 15 años que ya empiezan a tener interés, quieren novios, quieren novias, todos emparejados, y a mí siempre me hacían el fo. Es más, empezaron a salir en grupito y las que eran mis amigas, que se llevaban mejor conmigo, pues también me dieron un poquito de lado. Después de salir del instituto, llegaron muchos chicos, cuando ya no teníamos nada que ver de vernos en clase, y me confesaron que en realidad sí les gustaba, pero les daba salir vergüenza con la avasallada, con la gorda, porque si se reían de mí, se iban a reír de ellos. Carlos, tú que eres experto en obesidad y has tratado con gente con este tipo de características, ¿cómo pueden salir adelante? ¿Cómo pueden ver la luz? Hay varias reflexiones que hacer. En realidad es muy interesante lo que está contando ella y tiene un gran valor el presentarse aquí delante de todos nosotros y compartirlo con todos los demás. Quizás lo más importante que ha dicho ella, o ha dicho muchas cosas importantes, pero lo que llama más la atención es que en realidad, desde el principio lo dijo perfecto, en realidad la obesidad es una enfermedad metabólica. A ella, por un motivo, posiblemente ese que ella comenta, y a otras personas, por un embarazo, por cualquier otra situación, le cambia el metabolismo. Y en realidad su metabolismo ha cambiado, igual que otras personas enferma el hígado, o enferma la rodilla, o enferma el corazón. En realidad la enfermedad está en el metabolismo. Y es el metabolismo que ha cambiado, y el metabolismo el que, aunque ella haga un esfuerzo enorme, que termina por aburrir al Santo Job, termina su metabolismo arrastrándola inexorablemente hacia el sobrepeso. Y en segundo lugar, antes había un comentario de decir, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Cuál es el culpable? Quizás en realidad el enfoque sea diferente. En realidad ella es víctima, no es culpable. Ella es víctima de esa enfermedad y no tiene la culpa. La sociedad es muy dura, es muy cruel con todo el mundo. Busca un cuerpo, la cultura del cuerpo, de la imagen, del cuidarse, de la gimnasia. Y en realidad todas las personas que salgan de ese perfil son personas rechazadas y no cumplen ese perfil. Sin embargo, ella es una mujer que no es culpable de eso, sino que es víctima. El sobrepeso a ella es esa enfermedad la que le lleva a tener ese sobrepeso y la que le lleva a inexorablemente, su metabolismo la lleva a tener esa dirección
y aunque haga un esfuerzo enorme y se sacrifique de todo y luche contra todo, vale, podrá contener su peso un poquito, pero a poquito que se descuide, su peso siempre va hacia más, ¿no? Cierto. Y entonces lo que sí es verdad es que existen soluciones para esa situación, para ese problema, para cambiar ese metabolismo. No es un camino sencillo, pero es verdad que a uno le cambia la vida a mejor. Y habrá que hablar de eso más adelante. ¿Cuántas veces has intentado adelgazar? ¿Cuántas dietas existen en el mundo? Porque yo creo que no hay ninguna que no haya hecho. A día de hoy tengo el balón intragástrico puesto, porque traté de ponerme en lista de espera para operarme, pero yo no aguanto tanto tiempo a dieta y con tan poquitos resultados. Es algo que no te motiva. Tienes un aporte calórico que baja radicalmente, es algo que tomas, te lo dan. Y yo personalmente no aguanto tanto tiempo a dieta y te sacan. Entonces yo decidí ponerme el balón y he bajado 23 kilos desde finales de abril y es duro, aún así es duro. Planteabas lo de tu casa, porque quiero ir un poco por ahí. Hay un dicho muy popular que siempre dicen de padre gordo, hijo gordo. ¿Eso es real? En realidad es una respuesta multifactorial. Efectivamente hay un problema genético que lo hay, pero también es cultural, social, el mundo en el que uno se mueve. Es verdad que hay culturas y sociedades que hacen, lo celebran todo, todas celebraciones son comiendo o bebiendo, y es verdad que es difícil saber dónde empieza una cosa y termina la otra. También es verdad que hay familias que su actividad, sus hábitos de vida, su actividad física, lo que comen, lo que se mueven, pues tienen los condicionantes que favorecen más el tener un sobrepeso o otro tipo de enfermedades, ¿no? Sí ocurre que es verdad que hay ocasiones en las que hemos visto en la consulta a varios miembros de la familia. E incluso hemos operado a varios miembros de la familia, eso ha ocurrido varias veces. Pero no tanto como que sea un problema genético de que inexorablemente sea así, sino es multifactorial la respuesta. A mí me gustaría, Yara, preguntarte una cosa en relación con lo que hablábamos, ¿no?, de los patrones alimentarios y demás. Pero me llama mucho la atención una cosa, que comentaste algo sobre el rechazo que tuviste en el instituto. ¿Cómo te afectó eso con el tema de la alimentación? Pues a peor, era peor. Era lo que te comentaba, es un patrón que sigue, que es un ciclo, es una rueda. Te sientes mal por comer, comes porque te sientes mal por comer, y así una y otra y otra y otra y otra. Y encima eso lo agrava todo, que te estén diciendo que hay algo mal en ti, que tú no mereces estar ahí, que tú eres nadie quiere estar contigo, porque es diferente cuando tú tienes el apoyo de todo tu alrededor, de venga, oye, no, vamos a, oye, pues entre todas las amiguitas, oye, pues traemos algo de fruta o algo más sano, que encima que con quien tengas que compartir, ya no solamente en casa, sino fuera de casa, esté comiendo cosas que a ti se te van los ojos, porque es, al final es una droga aquí. Y ahora, yo sé que bueno, lo comentabas ahora mismo, de pequeña lo pasaste mal por el tema del bullying. Yo creo que al final, durante toda tu vida, según nos comentabas en la entrevista previa, no te has sentido apoyada, porque tuviste una pareja y fue un maltratador. Sí. Tengo que, entre comillas, darle las gracias, porque a partir de ahí salí de todo lo que es ese círculo vicioso. Ya empecé a entender el porqué, el que el problema no estaba en mí, gracias a unos psicólogos, de temas ya no solamente malos tratos, sino todo en general, de que el problema era esa, es decisión de los demás insultarme a mí, porque por muy gorda que esté, no tienen por qué decirme nada. Mi pareja, por ejemplo, llegaba y yo compraba ensalada para ponerme a dieta o cualquier historia, la largaba a la basura porque decía, tú no puedes estar a dieta porque tú no vas a hacer y te estás gastando un dinero que no compres más nada de esto. Pero Julia, cuando empezaste con él, ¿cuánto pesabas? 110. Perdón, Yara, 110 kilos pesabas, sí, cuando estabas con él. Sí. Y él te aceptó de esa forma. Uh-huh. ¿Y cómo comienza la relación? ¿Cómo empieza...? A ver, la relación comienza porque él quiere comenzar conmigo. Como te digo, para mí, yo no era merecedora de ningún amor. Para mí, el único amor que yo iba a recibir en mi vida era el de mis hijos, porque nadie más me iba a querer, y mis hijos, porque eran mis hijos, no les quedaba otra más que quererme. Entonces, fue un chico que se interesó en mí y yo dije, bueno,
yo realmente nunca lo quise, nunca lo amé, nunca tuve ese enamoramiento, pero bueno, me quiere, ¿qué voy a hacer? ¿Y cuándo comienzan los malos tratos? Pues los malos tratos psicológicos empiezan pues a partir de 5 o 6 meses, ya poquito después me quedé embarazada, pero a partir de los 5 o 6 meses ya empezaba a controlarme mucho el dinero, en qué haces, en qué no haces, no estés gastando nada pues para las dietas, para quién te estás cuidando. ¿Se metía con tu físico? Sí, sí, ya después empezó a meterse mucho con mi físico. ¿Qué te decía? Mira lo gorda que estás, tú tienes suerte de estar conmigo, nadie te va a querer, cosas así. Incluso, bueno, nuestra siguiente invitada comparte lo mismo, ¿no? Prácticamente lo mismo. Yo no sé si a Guaya, por ejemplo, le pasó, pero a mí, por ejemplo, yo pesaba lo mismo al estar con él que cuando se empezó a meter conmigo, y yo no entendía de por qué me llamaba gorda si me había empezado a querer estando gorda. No, yo no, yo pesaba unos 60 kilos cuando empecé con él. Empecé con 15 años, estuvimos bien, en verdad. Me quedé embarazada con 18, tuve a mi hijo, y después de mi hijo fue cuando yo empecé a engordar. Y empezó gorda, que si no sé qué, insultos más graves todavía. Yo no lo entendía porque empecé a engordar con él, ¿sabes? Que yo al principio tenía una buena dieta, yo era deportista, yo era futbolista, me encantaba. Pero claro, empecé con él, lo dejé todo. La tontería de lo dejo todo por él. Después empecé con él a cuidar al niño, a cuidarlo a él. Cuidaba de su madre, ¿sabes? Empecé a descuidarme yo. Y yo qué sé, no lo entendía porque me decía eso, porque empecé así con él, ¿sabes? No. Mira, yo creo que incluso recibiste malos tratos físicos. Sí, durante 9 años. ¿Sabes? Empezó que si un cachetón, que si una piña, que si una patada, palabras muy fuertes, no lo había dicho, estamos en televisión, obviamente, ¿no? Pero yo decía, ¿pero por qué lo haces? Si no me quieres, me dejas y te vas con otra, o con otra, yo qué sé, no. ¿Se metía con tu físico también? Sí. ¿Qué tipo de cosas? Gorda, asquerosa, estás como una cerda, nadie te va a querer. ¿Cómo reaccionabas? Pues obviamente nadie reacciona bien, pero te acabas acostumbrando a que te digan esas cosas. ¿Lo transmitías a tu entorno? No, nunca decía nada. Porque pensaba, es que él me decía, aunque lo digas nadie te va a creer. Y yo pensaba, claro, es que te empiezan a meter tantas cosas en la cabeza de decir, nadie va a creer lo que yo estoy diciendo. ¿Sentías complejo por tu cuerpo? Nunca sentí complejo. Eso sí que no, nunca. Yo me sentía bien como yo estaba, yo decía, yo qué sé, yo no me noto mal, yo me noto bien. Y después a lo mejor con los años, sí, yo dice, yo en verdad a lo mejor tengo que adelgazar porque, para que me quiera más. No decía para quererme yo, porque yo me quería como estaba. Y era para que me quisieran los demás, pero. Seguimos hablando de este tema, de la obesidad, en unos minutos en la historia de TVTC. Hasta ahora. Aquí seguimos en las historias de TVTC hablando de la obesidad con tres invitadas que se sienten juzgadas por la sociedad. Tienes hijos, ¿verdad? Sí, cuatro. ¿Cuatro hijos? Cuatro. ¿Recibiste algún tipo de malos tratos delante de tus hijos? Sí, siempre. Siempre, todo. Él sentaba a los niños en un sitio y me lo hacía todo delante de los niños. Yo sé que lo has pasado mal por... Muy mal. Por tus hijos. Es tremendo que una madre... Pero aguanta. Hay que aguantar. Yo no tenía dónde ir, a mí nadie me ayudaba. Yo, es más, me pedí ayuda y nadie me ayudó. ¿Tu familia? Nadie. Pedí ayuda a la policía misma y no me ayudaron. Nadie me ayudó. ¿Temiste por tu vida en algún momento? Sí, muchas veces. Hasta el día que dije, no puedo más. Hasta aquí llegué y me separé. Gracias a Dios, fue lo mejor que me pasó. ¿Te sientes culpable de alguna forma? De todo. Porque fue culpa mía, yo no tenía que haber aguantado tanto. Tenía que haber, no debería haber aguantado nada. Al final estás abducida. Sí, claro, porque yo no tenía dónde ir, no tenía nada. Yo vivía en casa de su madre. Yo trabajaba, pero él se lo quedaba todo. Yo estaba maltratada económicamente, físicamente, psicológicamente. Bueno, yo no sé si la gente que tenemos hoy de público tienen hijos, tienen hijas, son muy jóvenes. No. Pero ustedes imaginen la situación que ha vivido Mina, ¿cómo la afrontarían?
Yo la verdad que las admiro ambas, porque contar esto en televisión, pasado el bullying, pasado malos tratos, tiene que ser muy, muy duro, ya no solo contarlo, sino asimilarlo. Y como profesional del deporte, como decirles que día tras día se suelo ver casos así o similares, ¿vale? El que no solo falta ese apoyo profesional deportivo, sino que es más un 80% el emocional hacia ellos, el hacer que ellos vuelvan a creer, el que ellos vuelvan a sentirse parte de esta sociedad que, aunque nos cueste mucho similar, es muy superficial, demasiado superficial. Y decirles que ánimo, que hay muchos profesionales que estamos dispuestísimos a dejarnos la vida por gente, por ayudarlos, por hacerlos creer y sobre todo por hacerlos sentir que todo se puede cambiar. Sí, porque hay que decir que tú eres personal trainer. Sí. Cuando te va una persona ya con obesidad mórbida, es muy difícil, son gente que son débiles de mente. Es un perfil muy complicado, es un perfil no complicado porque como hablan los compañeros, es una enfermedad, ¿vale? Pero también es complicado porque toca la parte emocional. Entonces hay muchos aspectos del entrenamiento que tienen que ser más emocionales, más tranquilos. No puede ser nada muy activo porque tienes que sentirse bien y sobre todo cuidar sus articulaciones. O sea, no pueden saltar de un primer momento, no pueden hacer ejercicios que a lo mejor en un gimnasio ven a otras personas y se sienten pues todavía un poquito más pequeños de los que no se deberían sentir. Mira, antes nos contaste, antes de entrar en plató, que había gente que no quería adelgazar. Sí, hay gente que no está dispuesta, hay gente que lo intenta, pero por H o por B no está dispuesta a llevar ese proceso, porque al fin y al cabo es un proceso, igual que las operaciones de bypass gástrico, de bypass gástrico, todo eso es un proceso del cual el 50% lo tiene el exterior, pero el resto lo tienen ellos. O sea, si ellos no están decididos a cambiar, nadie de su entorno les puede ayudar a cambiar. Ellos tienen que ponerse serios en todos los aspectos, en sus dietas, en su planificación de entrenamiento. Entonces, hay personas que no están dispuestas, que lo quieren ya, que es mucho más rápido a lo mejor otras dietas que han escuchado, que les ha ido mejor a otra persona y no tienen esa paciencia para llevar ese proceso que... Yo veo a Xavier que te mira de forma escéptica, porque yo sé que él tiene un pensamiento que no es el mismo que el que tiene la mayoría de esta tertulia. ¿Tú piensas que la gente no quiere adelgazar? ¿Por qué no quiere? No, a ver, hay algunas que sí se lo proponen y lo consiguen, pero después hay otras que no, que se encierran en casa y no salen y lo único que hacen es comer y con mucho se levantan para ir al baño para cualquier cosa y no salen de la casa y comen y no. Y después se meten con ella por su físico y se quejan porque le llaman gorda o cualquier cosa y se ofenden. Pero si la gente se lo propone, yo creo que lo puede conseguir. Pues quien se lo propuso fue Tamara. ¿Verdad, Tamara? Y lo conseguiste, además. Muy duro, pero lo conseguí. 6 años llevo con dieta y... 6 años. ¿Cuántas años has pasado? Yo pesaba 145 kilos. ¿Y ahora? Ahora estoy en 80. Madre mía. Pero subí, en el embarazo subí como 13 kilitos, me quedé pesando casi 95 kilos y ahora estoy en 80. Eso como mínimo se merece un aplauso, ¿no? Felicidades. Gracias. Felicidades por ese reto. ¿Lo pasaste mal? Muy mal. Sobre todo la adolescencia. Mira, ahora estamos viendo fotografías de cómo eras antes. Cuando ves esas fotografías, ¿qué se te pasa por la cabeza? Muchas cosas, que era para haberlo hecho desde mucho antes. Desde mucho antes. ¿Te reconoces? No. Yo pienso que soy la misma. Es más, cuando uno baja de peso, no se duele la misma. Porque siempre tiene el complejo de la obesidad sobre ti. Por mucho que pese ya, pues yo llegué a pesar 60 kilos. Yo con el embarazo me rompí un poco. ¿Te costaba mirarte al espejo? Sí, bastante. Hasta, bueno, cuando me hicieron la entrevista a Carla, ella le costó bastante, que yo hablara. Carla es una antigua compañera que trabaja en televisión. Sí, muy buena, gracias a ella. De aquí quiero dar muchos besitos, gracias a ella. De aquí se lo damos. Sí. Cuéntanos un poco tu historia, cómo tienes la capacidad y la fuerza para decir, lo voy a hacer,
me lo voy a proponer. Lo primero que hice fue salir de mi pueblo. Yo estaba en un pueblo que todo el mundo criticaba. Todo el mundo, mira la hija de Francisco, mira para eso cómo está, pobre mujer, esa mujer va a acabar en un silla de ruedas. ¿Sabes? Cosas así que te dolía. Yo me hundí. Yo de mi casa, del instituto a mi casa, y llegaba, comía y me encerraba en el cuarto. Y días tras días así, días tras días, hasta que dejé de ir al instituto. Yo creo que cuando tenías 15 años pesabas 112, 12 años, perdón, pesabas 115 kilos. Sí. O sea, 115 kilos cuando tenía... ¿Cómo lo vivía una niña de 15 años? Muy mal. Me doy cuenta que yo dejé el instituto por eso mismo, me tiraron por la escalera. ¿Te tiraron por la escalera? Cachalote, me llaman cachalote, ballena. Son palabras fuertes que yo con 15 años me intenté quitar la vida. ¿Intentaste tirar la toalla? Bueno, estuve ingresada y todo por eso. Una semanita. Con mi propia pastilla de la tensión y del azúcar, me envenené. ¿No soportabas más? ¿No, no podías más? No. No aguantaba más la gente. La gente muy mala, muy cruel. A la hora de saber, de ver a alguien con sobrepeso. Es mala. Y la misma familia a veces te hunde. ¿No tuviste apoyo familiar? Solo el de mi hermano y mis padres. ¿Qué te decía la propia familia? Yo tengo una prima que muchas veces me llega a decir, pero cuando vayas a comer, come de frente a un espejo. Terrible. Mi propia prima mía. Cuando coma, Tamara come de frente a un espejo. Yo con 15 años, que por esa época fue cuando... ¿A día de hoy has visto a tu prima? Llevo ya tiempo, no, ni quiero verla. Eso. ¿Perdona? Quiero... Esa persona, yo estoy peleada ahora con esa persona. Hombre, después de lo que ocurrió no es para menos, ¿no? Madre mía, cuando... Claro, que me quedo sin palabras al escuchar lo que estoy escuchando. Bueno, otra vez de nuevo, Julia, es un caso de una mujer que lo ha pasado realmente mal, siendo una niña, con intento de quitarse de en medio. Yo creo que bueno, que ha sido muy valiente, te doy la enhorabuena por el proceso. Bueno, yo creo que las tres han sido muy valientes. Sí que es cierto que creo que hay un estigma muy grande con el tema de la obesidad y que digamos que muchas personas tienden a valorar a los demás por el peso que tienen, ¿no? Y creo que al final, pues una persona que también tiene obesidad llega a hacerlo, a medir su valía en función de los kilos o no que tenga además. Sobre el tema del proceso que has llevado a cabo, es un proceso muy largo, como bien comentaba la compañera, no es nada sencillo. Creo que tenemos que tener en cuenta que una persona, como comentaba Belinda, tiene que querer tener una motivación para querer cambiar y salir de esa situación. Hay muchas veces que escuchamos comentarios de, bueno, es que si no cambias porque no quieres, no es tan sencillo y hay muchos factores que influyen en el mantenimiento del peso, sobre todo factores psicológicos, y al final todas las cosas que ellas han vivido, mucha relación con la agresión, tanto física como psicológica, ocurre mucho con las personas con obesidad, es tremendo, la verdad. Y bueno, creo que todas esas variables que ustedes han vivido al final siguen manteniendo el círculo que hablábamos antes. Entonces... Aquí tenemos... Bueno, tienen hijos, ¿no? Con sus hijos. ¿Han sido especialmente cuidadosas con la alimentación? Yo por lo menos con mi hija sí. Yo también. Yo no. ¿Y tú, Mina? No. Ellos, no. Han comido, ellos comen de todo, pero de todo. A sus horas sí, pero comen de todo. ¿Tienen sobrepeso? No, sobrepeso no, pero sí es verdad que están un poquito rellenitos. Hay que decir lo siguiente y también hay que decir las cosas claras. ¿La obesidad es una enfermedad, doctor? En realidad una enfermedad, no es lo mismo el sobrepeso que la obesidad. Cuando una persona se calcula, se habla de obesidad, quizás lo más correcto sería referenciarla de una forma más objetiva en lo que se llama el índice de masa corporal, que es lo que hace que calcula el peso y la altura. No es lo mismo pesar 1,80 m y medir medio metro de altura que pesar 1,80 m, claro. Pesar 180 kilos y medir más altura. De esta manera nos da una idea más objetiva de cuando una persona tiene sobrepeso o no.
se habla de obesidad mórbida cuando este índice es superior a 40. Y cuando está por encima de 40 ya se considera obesidad mórbida. Y siempre quiere decir pues, una persona que esté sobrepeso genera enfermedad. Como comentaba ya antes, lo importante es ya un problema de salud y efectivamente ese sobrepeso ya no es solo por todos estos problemas que estamos aquí escuchando a estas tres mujeres de bandera, que la verdad es que es estremecedor escuchar todo lo que han vivido y todo lo que han pasado o lo que están pasando a día de hoy, sino que efectivamente esa salud se pone en peligro. Cuando dice de masa corporal mayor de 40, genera enfermedad en el organismo. Es un organismo que está sano porque el sobrepeso nos trae enfermedad, sobre todo trae tensión alta, azúcar, colesterol. Llama atención que está hablando de una niña de 15 años diabética. Una niña de 15 años diabética. Por el sobrepeso. Claro. Pero claro, yo hablo de una cuestión, porque por ejemplo, Mina, lo pasaste mal. Dices que bueno, que para ti la obesidad un poco te daba igual. Pero sabiendo la exclusión social que hay, lo mal que lo has pasado, ¿no cuidas la alimentación de tus hijos? ¿No has pensado...? A ver, no es que no cuida la alimentación. Mis hijos comen sano, pero comen de todo. Mis hijos comen mucha fruta, mucha verdura. No soy propensa a darles mucha golosina, pero sí es verdad que comen mucho. Tamara, ¿qué piensas de eso? De eso yo también tengo una hermanita. Ahora tiene 7 años y pesa casi 50 kilitos. Y, ¿sabes? Yo me veo reflejada en... Ella, ¿sabes? Veo como la niña que yo fui, ¿sabes? Que tú la ves y te entristece porque está, es gordita, bastante gordita. ¿Pero es genético, Carlos? ¿Qué se puede hacer? Ahí, bueno, en concreto Canarias tiene unos porcentajes y unas tasas de obesidad superiores al resto del territorio nacional. Y es verdad que la tasa de obesidad infantil no es pequeña. Es verdad que el sobrepeso está presente y en un gran porcentaje de la población, pues en España mismo tiene sobrepeso. De hecho, se dice que somos una comunidad que va engordando poco a poco y que socialmente y estadísticamente hay más tendencia al sobrepeso que hacia la década. Y en lo que es la franja infantil hay un índice de obesidad infantil que no es pequeño. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que un niño o una niña no llegue... No llega a esto, ¿no? Educar a los padres, reforzar la autoestima de los niños. Un cambio en los hábitos y en el estilo de vida, una vida más saludable, posiblemente por estos programas que ayudan a abrir los ojos y a poder ver qué situación se expone uno y qué hay. En realidad, hacer una dieta sana, ¿verdad? Que hay que comer, hay que comer de todo, y en eso estamos de acuerdo, pero con moderación, que es decir, no abusar de las comidas que no son saludables. Y ese estilo de vida, quizás el estilo de vida sedentario en el que el máximo esfuerzo que hace una población es mover un dedo o a lo más mover dos, eso desde luego como actividad física y como forma de vida y como estilo de vida es demencial, no puede ser saludable. Julia, yo pregunto, porque no soy un ignorante en esto, obviamente, ¿es una cuestión mental también? En parte sí, es decir, como comenta mi compañero, una parte es pues, genética, ¿no? Una predisposición que puedas tener a desarrollar esa enfermedad, pero otra parte también hay factores psicológicos, ¿vale? Estábamos hablando, por ejemplo, de bueno, la familia es muy importante, los valores que la familia nos transmiten de nuestra pauta dietética o de la alimentación, y también otra serie de factores psicológicos que fomentan la obesidad, como puede ser lo que habíamos hablado antes, pues sufrir bullying, violencia y otra serie de características. No es únicamente eso. Yo creo que influye mucho también la parte familiar. De hecho, con los niños se trabaja mucho el trabajo con la familia, con todas las personas que están con el niño, que se alimentan con él y demás. Pero la familia es básica. Enseñarle estilo de hábito saludable. La familia se integra dentro de... ¿Han llegado niños con 11, 12 años, 15, con sobrepeso, sí, con obesidad en este caso? Exacto. Normalmente el tratamiento suele ser principalmente familiar, no solo con los padres, sino con aquellas personas con las que el niño come. Por ejemplo, si el niño come con los abuelos, pues integramos también a los abuelos en el plan de tratamiento. La idea es, sobre todo, enseñarles a nutrirse, porque al final las dietas también es algo muy restrictivo que hace que la obesidad se siga fomentando, porque estoy restringiendo algo que realmente quiero comer. Y también hay que tener en cuenta pues, esa impulsividad, lo que hablaba también un poco ahí al principio de los atracones, que a veces comía sin tener hambre y demás, el comer emocional, ¿de acuerdo? Muchas veces a lo largo de nuestra vida, nuestro día a día, generamos muchas emociones, como puede ser estrés, malestar, y muchas veces nos refugiamos en la comida.
Entonces, dentro de esa pauta educativa que tenemos con los niños, también enseñarle un poco a la gestión de emociones y algo muy importante que creo que las tres han comentado hoy, los comentarios que se pueden hacer por parte de familiares. Y hablando muchas de esto, veces, claro, la familia hace comentarios porque considera que es una manera de que ese niño o esa niña abra los ojos y deje de alimentarse de esa manera. Pero ese comentario no le está ayudando nada en absoluto. Hablando de dietas, alimentación, no sé si conocen a Aixiar Castro, es una actriz, pues ella hizo, sí, uno, le hizo un la película Pieles, por ejemplo, le hizo un homenaje el otro día al fallecido ya Camilo VI y publicó un vídeo en las redes sociales y se convirtió en viral. Porque fue acusada por muchísimas personas porque decían que hacía apología de la obesidad. Lo vemos y después lo comentamos. Vamos a verlo. Bueno, ahí la ven, bailando, mostrando su físico, como hacemos todos en la playa, claro. La critican por su físico. ¿Ustedes qué creen? ¿Que hace apología de la obesidad o simplemente está siendo ella o está disfrutando? Yo creo que está siendo natural. Creo que todos, ya sean más gorditos, más bajos, más anchos, más delgados, creo que no deberíamos comportar igual, ¿sabes? Porque, no sé, ante todo, enhorabuena a las tres por llegar hasta aquí, por luchar tanto, por combatirlo. Y esto pasa mucho, ¿sabes? Ya sea con la gordura, ya han sufrido bullying por esto. Yo sufrí bullying porque soy chiquitita, me decían enana, me pegaban, me tiraron por las escaleras también. Mi madre tuvo que vender una casa porque ya es que temía por salir de casa y que ya me hicieran algo más grave, ¿sabes? Nos tuvimos que mudar. Yo lo pasé realmente mal y no fue por la gordura, fue por ser bajita, por... Yo cuando empecé el instituto medía 1,33, entonces me machacaban hasta que yo me empecé a rebelar y luego ya... ¿Tienes complejo hoy en día? Claro, claro. A ver, ya uno ya va combatiéndolo, ¿vale? Ya va diciendo, pues esto ya es más tontería, tienes que concienciarte de que hay cosas peores, pero no tenemos que ser falsos y decir, en verdad te cuesta, ¿sabes? Y lo tienes dentro, ¿sabes? Yo cuando se meten con alguien, yo saco muchísimo la cara y saco garras porque ya, aunque no te conozca, claro, ya yo salto porque sé lo que es pasarlo mal. Volviendo a Aixia Castro, ¿qué pasa? La gente se ofende porque esta mujer, esta señora obviamente la vemos y tiene sobrepeso, pero está disfrutando de la playa como lo hacemos todos. No puede mostrarse, no puede hacerlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Yo opino que sí, que no se quiere tal como es. Claro. A mí realmente me parece ridícula la gente que opina que eso es un llamamiento a la obesidad. Vamos a ver, todos los obesos sabemos que estamos obesos. Ya no hace falta que nos lo recuerden desde fuera, ¿sabes? Para todos los que nos estén viendo. Simplemente es reivindicar de que todos tenemos que querernos tal y como somos. O sea, seas alto, bajo, gordo, flaco, porque todos vamos a sufrir bullying en el instituto, por desgracia. Tenemos una conciencia de pequeños que es, yo me siento mal, pues trato de, ¿qué tienes tú de defecto esto? Pues antes de que tú me lo saques a mí, yo te lo saco a ti. ¿Existe obesofobia? Sí, mucha. ¿Lo han vivido? Sí. Bueno, yo sé que en la infancia lo han vivido, pero ahora por la calle, van por la calle, por ejemplo, caminando normal, la gente se fija en ustedes. La gente te dice, mirada. Pero hay gente que te dice, ay, no ves lo gorda que estás. Le digo, mira, tengo espejo en mi casa, ¿sabes? No hace falta que tengas que decírmelo, no sé. Todavía me veo. Yo, por ejemplo, yo soy de las que va a la playa y tienen foto mía. Yo hago doble. A mí me da igual. A mí me miran. Sí, me miran de arriba abajo. Ya me da lo mismo. He aprendido que yo soy así, me quiero así, quiero mejorar, por supuesto. No quiero quedarme así para siempre. Pero yo no soy menos que nadie. Obviamente que no, pero mira, Tamara, por ejemplo, veía las fotos antes de cuando estabas cuando eras obesa, sí, y te emocionaste, te viste y decías que no te reconocías. Y Aixiar Castro, ¿harías el mismo vídeo? ¿Podrías ir a la playa como ha ido ella? Yo no. Yo iba a la playa, yo siempre, porque yo tengo, de la diabetes, yo tenía el cuello súper negro. Bueno, en una de las fotos se me ve, tenía el cuello súper negro de la diabetes, el cuello manchado y con como lunares, bueno, tuvieron que quitar todo cuando bajé de peso.
Espera, que estoy muy nerviosa. Tranquila. Y o sea, me quitaron todo. Y yo me iba para la playa, iba siempre con pañuelo puesto y siempre me tapaba lo que era la barriga, siempre. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo? ¿Mi mayor apoyo? Mi marido. Y un marido que aquí lo amo. Él me conoció tal y como era y gracias a él soy lo que soy. Me apoya, me dice, mi amor, vamos a caminar, mi amor, vete tú a caminar, yo me quedo con la niña. Mi amor, vamos a hacer una ensaladita. Él no es un típico que, ¿sabe? Que come, tengo que hacer comida para él o de otra cosa, él come lo que yo hago. Decías que te conoció siendo obesa. Sí, me conoció siendo gordita. Con 110 kilos los conocimos, estaba así de amistad. Y con 101 kilos empecemos de novio. ¿Y él fue el que te apoyó y te dijo, venga, vamos a intentarlo? Todo. Fue él y gracias a él, pues yo me vi, yo salí de mi pueblo para bajar de peso y tuve que salir y yo me vine para Santa Cruz a vivir. Para Santa Cruz. ¿Cómo se llama tu marido? Cristo. ¿Cristo? Sí. ¡Que pase Cristo! Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Cristo, mira, que no venía. ¿Qué quieres decir a tu mujer? Que siempre se lo he dicho, siempre he estado con ella, de los malos momentos, los buenos. Siempre voy a estar hasta que la vida siga su curso. ¿La conociste con sobrepeso? Sí. ¿110 kilos, decía? Sí. Y ella ha luchado bastante para poder bajar. Le ha costado demasiado. Ha sido un camino largo donde todo el mundo no se puede. ¿Cómo se dice? Es que estoy hasta nervioso yo también. Tranquilo, no pasa nada. Hay que verse en ese. Pero fíjate, ella veía antes unas fotos en las que se veía de una forma con más kilos, ¿no? Y se emocionaba. ¿Ha ganado no solo físicamente, sino también personalmente? Sí. ¿Ha ganado en seguridad? Sí. Ella se siente mejor consigo mismo y todo. No es lo mismo no poder amarrar un zapato, ahora agacharme y levantar el pie como si nada. ¿Sabes? No es lo mismo. Yo mismo bueno. Cuando sufrí de obesidad yo tenía, bueno, ahora soy madre, cuando yo salí por la tele, mi hermana tenía 2 años, la edad que tiene ahora mi hija, 2 añitos. Porque salí por la tele y yo misma, cuando me quedaba con mi hermana, yo podía correr detrás de ella, se me quedaba a correr y yo me asfixiaba. Los vecinos, mis propios primos, Tamara, la niña, te voy a coger a la niña, a mi hermana. Y hoy en día corro detrás de mi hija como si nada. ¿Eres feliz ahora? Ahora sí, súper feliz. Eso es lo importante. Lo único que me queda por decir, porque no me queda nada de tiempo, es que no a la obesofobia, que sean todos muy felices y muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Ya, gracias. Gracias. Y después de nuestras historias de BTC, hoy en nuestra última hora, les vamos a mostrar la secuencia al completo de la multitudinaria pelea, ahí la ven, que se vivía anoche en el barrio de Ginamar, en Las Palmas de Gran Canaria. Golpes, insultos, tuvo que intervenir la policía. Se vivía así. Son 2 o 3 que vienen a buscar problemas, ¿eh? Y no tienen ningún tipo de control. Veremos la secuencia al completo de esa pelea, pero un equipo de este programa, Rita Junior, han estado hoy en Ginamar palpando esa tensión que continúa en el barrio. ¡Ven, corre! Vemos a un grupo de vecinos gritando. Vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? No sabemos a qué se debe este revuelo. A la vuelta de publicidad se lo mostramos todo. Hasta ahora.
dos o tres que vienen a buscar. Ya estamos de vuelta. Como les contaba antes de irnos a publicidad, anoche se vivían momentos de mucha tensión en Jinamar. Se vivía una pelea multitudinaria en la que participaban varias personas cerca además de un piso tutelado de menores. Hubo golpes, insultos, también se rompió mobiliario urbano y tuvo que intervenir incluso la policía. Hoy un equipo de este programa, Junior, Rita, acudían a Jinamar y palpaban ustedes, Rita, en primera persona, la tensión que continúa y continuaba en el barrio. Así es, Rebeca, como bien comentas, nosotros esta mañana nos trasladamos hasta aquí a Jinamar para un poco intentar descubrir el origen de esa reyerta que se produjo anoche en esta zona. Nuestra sorpresa fue que al llegar notamos que había un poco de alboroto entre los vecinos y no fue por otra cosa más que porque había una de las personas en este lugar de las que estuvo vinculada probablemente con la pelea de ayer. Entonces veíamos sobre todo tensión, cansancio entre los vecinos que nos contaban que están cansados, hartos de que siempre el barrio de Jinamar se asocie a los conflictos y temen incluso por sus hijos, por sus familias. Ellos quieren circular de forma segura por las calles y lo único que le piden a las instituciones es que haya mayor control y seguridad, Rebeca. Cuando ustedes se bajan del coche, ven a sus vecinos gritando y es porque uno de los jóvenes que al parecer participó en esa pelea se estaba subiendo justo en ese momento en una guagua, ¿no? Efectivamente, uno de esos jóvenes que pudo estar ayer involucrado en la pelea se estaba subiendo en una guagua y los vecinos creen que los problemas que hay pueden estar asociados a la presencia de un centro de menores que hay ubicado en esta zona. Ellos no paraban de decirnos que ese centro de menores, según ellos consideran, no está controlado como debiera y que estos jóvenes pues serían los responsables de esas reyertas vecinales. Rebeca. Bueno, de eso hablaremos también en unos minutos, pero las imágenes de anoche, Rita, las veremos ahora, hablan por sí solas. Efectivamente, podrán ver en las imágenes a continuación cómo hubo puñetazos, rotura de cristales, botellazos y muchísimos gritos. Lo que destacaban los vecinos una y otra vez es que ellos no tienen por qué estar con estos problemas a altas horas de la madrugada y volvemos a darle voz a su mensaje. Ellos piden mayor control y seguridad. Lo vemos a continuación. Esta es nuestra reacción al llegar hoy a Jinamar. ¿Quieren saber por qué? Nos remontamos 24 horas atrás. Las Ramblas se convirtieron anoche en el escenario de una auténtica batalla campal. Puñetazos, patadas, botellazos y gritos de desesperación. Hoy queríamos saber el origen de lo ocurrido. Vemos a un grupo de vecinos gritando. No sabemos a qué se debe este revuelo. Los vecinos de la zona gritan a una de las personas que pudieron estar involucradas en la reyerta de anoche. Estamos quedando todo el barrio como unos mierda y no es así. No. Somos todos gente trabajadora que nos ganamos la vida honradamente. Y no tenemos por qué estar aguantando esta situación. La pelea duró desde las 9 menos algo hasta las 10 por lo menos, que fue cuando ahí llegó la policía. En la zona hay un centro de menores y según nos cuentan, creen que los hechos podrían estar vinculados. Exigen más medidas de control y seguridad. Ellos quieren dormir ahí, ellos quieren quedarse ahí, que nos respeten a nosotros. Son dos o tres que vienen a buscar problemas, ¿eh? Y no tienen ningún tipo de control a diario. No hay control ninguno. Igual, ya más allá por menos dos o tres veces. Vale. ¿Y se sabe cuáles son las causas? Las causas, ellos que se pelean con la droga. Mi nieta tiene que ir en coche porque tenemos miedo de pasar por aquí. Yo vine y tuve que echar por la calle de atrás porque había dos que estaban peleando. Nos hemos trasladado al Valle de Jinamar. Hemos hablado con varios de los vecinos que anoche vieron en directo la auténtica batalla campal. Piden más medidas de control. También hemos podido hablar con la Policía Nacional, que nos ha asegurado que está investigando este caso y que no descarta que haya detenciones en las próximas horas. Pues tenemos más datos, Evelio, porque los vecinos de Jinamar se han pronunciado y lo han hecho a través de un comunicado, ¿no? Sí, nos han hecho llegar un comunicado que han hecho público para explicar su parecer, pero en esta última hora también hemos sabido que ya hay una persona detenida, un adulto.
que es el presunto causante de lesiones graves a un menor que llegó incluso en los incidentes de anoche a perder varias piezas dentales. La Fiscalía, por su parte, también ha anunciado hace pocas horas que va a intervenir en el caso y va a realizar una inspección a este centro de menores gestionado por la Fundación Diagrama. Los vecinos, en concreto la Asociación de Vecinos La Rambla de Ginamar, ha emitido en este comunicado su parecer y vamos a leer textualmente lo que dicen. Dice que vienen denunciando desde hace ya muchos meses situaciones de violencia y escándalos en este centro de menores, que los monitores no pueden controlar a los niños, que estos se han hecho dueños de las zonas comunes donde, según aseguran los vecinos, beben alcohol, se drogan, muestran impunemente armas blancas y destrozan incluso el mobiliario urbano. Estos vecinos aseguran, como hemos dicho, estar ya hartos de esta situación larvada durante varios meses y piden a la Administración que intervenga. Piden a la Delegación del Gobierno, a la Fiscalía, a los Servicios Sociales del Gobierno de Canarias que busquen un lugar mejor para estos menores y en un centro en condiciones para su acogida. Pues esa es la petición de los vecinos de Ginamar y en Ginamar nos quedamos, Evelio, porque tenemos nuevos datos sobre el asesinato ocurrido precisamente en la cima de Ginamar. Ese cadáver aparecía el pasado viernes. ¿Qué sabemos? Sí, el único detenido que hay hasta el momento por este crimen, un hombre natural de Tenerife de unos 30 años, ya finalmente ha confesado ser el autor del asesinato. Y ha dicho, ha añadido además que lo ha hecho en solitario. Contaban a la policía que él y la víctima venían desde Tenerife a Gran Canaria a realizar robos y luego desaparecían de vuelta a Tenerife sin dejar ningún tipo de rastro en la isla. Todavía lo que no se sabe es el lugar exacto donde se perpetró este crimen. Lo que sí sabemos es que el presunto arma homicida ha aparecido en el barrio teldense de La Garita, a muy pocos kilómetros de la cima de Ginamar, a unos 4 o 5 kilómetros aproximadamente, no mucho más. Lo que está costando creer es que lo hizo en solitario, no ha implicado a nadie más, porque el cadáver hay que tener en cuenta que presentaba las dos piernas fracturadas, la cara totalmente destrozada, varios impactos de bala, que el cuerpo estuvo oculto en algún lugar durante 7 días y que luego hubo que trasladarlo hasta la cima de Ginamar, un lugar de difícil acceso. Pues gracias por esa última hora. Ese arma homicida se encontraba en La Garita. Dejar claro que estos son hechos aislados y que el barrio de Ginamar es un barrio tranquilo de gente trabajadora. Nosotros vamos a seguir con el susto. Menudo susto se llevaron esta mañana en la Casa del Mar, en Santa Cruz de Tenerife. Ahí se ubica un centro de salud por unos desprendimientos que se producían justo en la trasera de ese edificio. Acudieron técnicos de urbanismo para evaluar los daños, pero a media mañana los bomberos decidían que podía volver a abrirse al público. BTC ha estado allí para contárselo. Un desprendimiento a primera hora de la mañana produce el desalojo del Centro de Salud de Anaca y de la Casa del Mar en Santa Cruz de Tenerife. Son las 10:30 de la mañana en la capital tinerfeña y debido al desprendimiento de dos rocas procedentes de esa montaña que estamos viendo ahora mismo con una malla, tanto el Centro de Salud como la Casa del Mar se encuentran completamente desalojadas. Fíjense que tenemos ahora aquí mismo un montón de vecinos que estaban dentro del edificio y dentro del centro de salud y que no han podido ser atendidos. Vamos a intentar hablar con ellos. Jordan, sígueme. Yo llegué a la puerta y me dijeron, no puede pasar porque cayeron piedras y están desalojando el edificio. La doctora dijo que detrás de la consulta de ella había caído una piedra grande. Un ruido fuerte, no se sabía si era de un paciente que se había caído o era la piedra. Entre los afectados por el desprendimiento está Enrique, médico, que lo escuchó todo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues estábamos pasando la consulta y oí un chillido de una señora y cuando abrí la puerta era una compañera que estaba pasando consulta y había comentado de que habían caído dos piedras, dos pedruscos más o menos así, nos dijo. Tanto la policía como los bomberos están trabajando para que los vecinos de esta zona puedan volver a la normalidad. Nosotros vamos a intentar hablar ahora con un bombero. Ha habido un pequeño desprendimiento de dos piedras que cayó a la parte trasera del edificio. Hizo un gran estruendo y la gente se asustó. Ahora mismo hay un geólogo que está revisando la ladera y bueno, estamos esperando a la valoración suya para ver qué lo que decimos hacer. ¿Son de gran tamaño las piedras? No, para que os hagáis una idea, es el tamaño de una pelota de fútbol. Un susto que terminó sin heridos ni daños materiales a las 11:30 de la mañana, con los afectados volviendo a la normalidad. Bueno, afortunadamente todo quedó en un susto. Y vamos contigo, Alberto, porque hoy en nuestra sección El Informante nos vamos a ir hasta Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. Nos llega una denuncia desde allí.
Exacto, Rebeca, como te he dicho, hoy nuestra sección El Informante nos llevará hasta las 358 viviendas de protección oficial del barrio de Añaza en la capital santacrucera. Pero antes que nada vamos a recordarle a nuestra audiencia cómo se pueden poner en contacto, ya que esta sección queremos que la hagan ustedes con nosotros, que ustedes sean nuestros informantes y que sean una pieza más de BTC. Nos tienen que enviar un vídeo de ustedes, lo que ustedes crean, una injusticia, un suceso que esté pasando en su comunidad de vecinos, ahora mismo lo que les esté pasando, a nuestro número de WhatsApp 699-500-944. Lo repito, 699-500-944. Siempre, si puede ser un vídeo en horizontal, se lo agradecemos. Y como te decía, nos vamos hasta Añaza porque una vecina se queja y todos los vecinos de estas 358 viviendas que Visocan, la empresa que gestiona estas viviendas de hace tiempo, les va a quitar la seguridad o les ha quitado ya la seguridad desde hace tiempo y están sufriendo desperfectos, robos e incluso hace unos meses apareció un muerto en el garaje. Vamos a escuchar lo que nos decía porque ellos solo piden vivir tranquilamente. Por favor, yo quisiera hacer este allanamiento tan grande para que Visocan nos ayude. Y también, por favor, revisen los contratos, revisen circunstancias familiares de caso por caso para pagar nosotros la deuda y lo que se deba. Lo que queremos vivir tranquilamente y que estas circunstancias se acabe ya. Quieren vivir tranquilamente. Es la denuncia que nos llega desde Añaza, vecinos de esas 358 viviendas que son propiedad de Visocan. Conviven propietarios con inquilinos y ocupas. Se quejan de que hay escasez de personal, de seguridad. Nira ha estado allí para comprobarlo. Añaza, un barrio humilde. En él, los vecinos de las 358 viviendas de Visocan nos piden ayuda. Jordan, este es el edificio del que nos están hablando los vecinos de Añaza. Vamos a intentar tocarles. ¡Uf! Que va, imposible, imposible. Mira cómo está el portero automático. Es que si es por haber, no hay ni puerta. Vamos a entrar, Jordan, sígueme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Entramos a sus viviendas para saber qué es lo que ocurre. Estamos ahora en la segunda planta y fíjense cómo se encuentran las paredes de un incendio que hubo hace aproximadamente un año ya. Fíjense que no hay, cómo está la luz. Marta, ¿tú cómo vives así? Pues sin vivir, porque no tengo respiraderos en los baños, malos olores, todavía hace un año y para dos meses del incendio, mira el rayo que tengo detrás de la puerta. ¿Y te han intentado robar? Robar o hasta incluso no sé si querían matarme. Y ahora el problema que tenemos es que encima tenemos un segurita y una mínima seguridad, no las quieren quitar. O sea, dime cómo vivimos. A Cristi no le han robado, pero en su planta convive con ocupas. ¿Hay ocupas en este edificio? Sí, bastante. Hay ocupas que es por necesidad y otras que se meten después de todo lo sucedido que ha pasado. ¿Tú justo enfrente? Tengo dos ocupas. En esta casa vive una persona como ocupa. Vamos a tocarla a ver si nos abre. Sí, hola. Hola, mira, somos de la tele, simplemente quería saber si vivías como ocupa en esta vivienda. Sí, yo vivo como ocupa por necesidad, me vi en la calle y no me quedo de otra, pero no puedo salir en la tele. Otro de los problemas es la seguridad en el exterior. Araceli, aquí se ve que no hay valla, entrar, súper sí. Sencillo aquí, ¿no? Sencillísimo, vamos. Como estamos haciéndolo, ¿no? Sí. ¿Y esto da para el interior del edificio? Sí, señora. Señorita. ¿Usted no tiene miedo? Muchísimo miedo. Ante esta situación de inseguridad, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife nos confirman que la seguridad del edificio pertenece a Visocan y que además ellos ayudan pagando el alquiler de 60 de estas viviendas. Pues a ver si a través de este espacio de denuncia se logra tener mayor seguridad en esas 358 viviendas de Añaza, Santa Cruz de Tenerife. Y menudo revuelo, Evelio, se ha formado en internet, en el universo digital, porque en algunos cines de Canarias no se puede entrar a la sala con comida de fuera. No sé si te ha ocurrido alguna vez de ir al cine con un bocadillo traído a tu casa. Muchas veces. O un paquete de papas, un paquetito de palomitas y alguna botellita de agua mineral, y que en la puerta te digan que no puedes entrar a la sala de proyección, que tienes que dejar la comida fuera, y que si quieres puedes comprar la comida en el propio cine. Suelen estar esos establecimientos entre donde se venden las entradas y la propia sala de proyección. Uh-huh. A algunas personas les ha pasado y esto ha creado conflicto entre empresarios
y usuarios. Ese conflicto se ha trasladado, como bien dice, desde las salas de cine hasta el mundo digital a través de las redes sociales. Nos va a contar el pulso de este debate, cómo está en nuestro país, nuestra compañera Sara Sánchez. Buenas tardes. He leído algunos de esos comentarios, como por ejemplo Eduardo Robaina. El problema llegó cuando intentamos acceder a la sala. En ese momento, la persona encargada de validar las entradas nos negó el paso. El motivo, llevar comida adquirida en el exterior. También nos comentaba Chimisa IRG. Para todos aquellos que vayan a ir al cine o que hayan ido y se vieron esto, sepan que es ilegal. Esta mañana llamé a Consumo para consultarlo y no pueden obligarnos a no entrar nuestra comida. Forma a proceder, pedir una hoja de reclamaciones y presentarla en Consumo del Gobierno de Canarias. Que es lo que haré todos los miércoles que voy al cine hasta que nos canse. Bueno, son algunos mensajes que han llegado, que han recogido en las redes. A muchos usuarios les ha pasado, ¿no? A muchos clientes, personas que van al cine, que quieren entrar comida y que se lo han prohibido. Evelio, nosotros estamos con Nira, porque Nira está también con un afectado. Esto le ha ocurrido a Brian, ¿con quién está? Nira. Efectivamente, Rebeca, desde el pasado 1 de agosto varios cines de Canarias colgaban un cartel que indicaba que no se permitía entrar comida del exterior al interior de las salas. Yo, como bien indicabas, estoy con uno de los afectados, con Brian. Brian, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, una anécdota, la verdad es que me pasó ayer recientemente. Justo vine a un cine aquí de la capital y iba yo solo a ver una película yo solo porque no, a nadie le gustaba ese género. Y bueno, compré mi comida en el establecimiento normal del centro comercial y lo llevaba en mi bolsita con una bebida y la comida. Y entonces ya la persona ya encargada de validar las entradas me dijo, oye, que la bolsa no la puedes pasar. Digo, a ver, ¿y qué hago con ella? Dice, no, yo te la guardo aquí. ¿Qué tuviste que hacer? Dejarla allí y ya me la comí fría al salir. Pero bueno, es lo que era esa opción o no ver la película. Entonces, bueno, prefiero tomar la comida fría y ya está. ¿Entraste tarde al cine a lo mejor por este retraso? Iba puntual y no me perdí nada. Pero bueno, la dejé allí y al salir ya le dije a la chica, me la dio y me la tomé fría, pero bueno. Por curiosidad, ¿llevabas mucha comida, cantidades grandes de comida o era algo normal? Una cosita normal, una cajita de noodles para mí y la bebida. O sea, y mira, el bata, además, que ni botella de cristal ni nada. Dime, Rebeca. Mira, ¿y esto es la primera vez que le ha pasado? ¿Que le paren en la puerta y no le dejen entrar con la comida que lleva de fuera? ¿Brian? Creo que te está escuchando, no sé si es la primera vez. Sí, lo he escuchado. Ha sido, sí, la primera vez. No, vamos, tampoco se ha prestado a lo mejor la situación por la hora, a lo mejor suelo ir antes a la hora de merendar o algo así, tampoco llevo habitualmente, pero vamos. ¿Brian? Sabiendo ya que es algo que está permitido, pues da rabia, ¿no? Sí, claro, dime. Y Brian, en ese momento tú no te percatas o piensas, voy a pedir la hoja de reclamaciones porque no veo justo que yo no pueda entrar mi comida, la que voy a comerme ahora en el mismo, sí, en la sala. Sí, pero bueno. Sí, pero bueno, tampoco tenía muchas ganas de bronca ni de calentarme para no disfrutar de la película y bueno, sin más, lo dejé, al salir ya lo recogí y listo, y ya me la tomé luego fría. Pero ya digo, sabiéndolo ya, si hay una norma que lo acredita o algo, ya la próxima vez sí intentaré documentarme antes para decirle, oiga, que sí que puedo y no voy a pasar por el aro, ¿no? Sobre todo porque los precios de la comida que venden allí es bastante disparatado, no suele ser comida tampoco ni variada, ni sana, ni... Claro, por ese motivo compraste la comida de fuera, porque te parecen caros los precios y a lo mejor la comida que te ofertan no es la que tú quieres tomar, ¿no? No, papas y palomitas y perrito y poco más. O sea que variedad poca. Sí. Bueno, Nira, tú además has hablado hoy con un representante de los consumidores. ¿Qué te dicen? Efectivamente, Rebeca, nosotros hemos hablado con el responsable jurídico de Facua para saber pues si esto era legal o no. Y atención a lo que nos dice, porque nos dice que es ilegal. Desde Facua consideramos que todos aquellos comercios que no tengan como objeto principal de su actividad la hostelería no pueden prohibir a una persona que entre con comida o bebida adquirida en el exterior de sus instalaciones, porque esa prohibición es una cláusula abusiva. Te pueden prohibir, pero además Nira ya se ha sentado jurisprudencia sobre este asunto, ¿no? Así es, esto no es solo una opinión de Facua, la Agencia Española de Consumo también dice que se están utilizando, se están llevando a cabo bastantes cláusulas abusivas en este sentido y que incluso hay una sentencia de Castilla-La Mancha que lo confirma.
Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo a Brian, gracias por estar con nosotros, que no le vuelva a ocurrir. Ya saben que le pueden dejar entrar con comida de fuera a las salas de cine para disfrutar de la película comiendo lo que él quiera, lo que cada uno quiera. Bueno, nosotros vamos a hablarles ahora de un chico que es todo un ejemplo de lucha, él padece una enfermedad rara y ha emprendido una batalla que cuenta con miles de seguidores en el universo digital. Se ha empeñado en que se coloque un ascensor en la escuela de arte en la que estudia y lo va a conseguir, seguro, Anthony. Mañana voy a poder asistir completamente con normalidad a clase. Sin lugar a duda, Anthony se ha convertido en todo un héroe para las personas con discapacidad, no solo en Lanzarote, sino en el resto del archipiélago. Hoy hemos quedado con él en su centro educativo para conocer desde cerca su historia. Yo me he sentido bastante apoyado porque de hecho no me esperaba que fuera tan... tanta la repercusión que fuera de tener el vídeo. Y ahí el vídeo lo subió mi madre, tiene 25.000 reproducciones, pero es que en mi Instagram ha llegado a las 96.000. 100 comentarios, aquí por ejemplo, que tengas mucha suerte y que se cumplan todos tus deseos. ¿Se han cumplido? De momento, no. Mira, vamos a ver otro vídeo también que lo ha subido a Facebook. Este tiene 15.000 reproducciones, también son bastantes. ¿Qué se hace? Virales en cuestión de nada, en cuestión de segundos, también casi 100 comentarios y más de 800 veces compartidas. Y no solo en las redes sociales, también en la calle. Hey, Anthony, ¿qué tal? Hola. No te esperaba por aquí, bien. He visto los vídeos en las redes sociales, sí. Has triunfado, ¿eh? Ahí va. Bueno, tenía mucha suerte. ¿Cómo te sientes cuando la gente viene y te saluda así? Pues no sé, es como raro. No, ¿sí? Acostumbrado, ¿sabes? Estás acostumbrado que la gente te salude, ¿no? Por la gente así, sobre el mismo. Oye, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. Bueno, nos alegramos mucho. Hemos visto que tiene un montón de reproducciones tu vídeo. Sí. Esperemos que logres más apoyo. Para Anthony, en esta lucha constante, es importante la opinión de su familia. Y mi madre siempre me ha apoyado, lo lleva bien. Y no sé cómo se sentirá, supongo que orgullosa. Anthony es todo un ejemplo de superación para muchos jóvenes de su edad, no solo en Lanzarote, sino en Canarias. Él asegura que seguirá luchando para cumplir sus deseos. Y nosotros contándolo, Anthony, gracias por ser como eres. Vamos con las portadas de los medios. Vamos con las portadas, vamos allá. Canarias 7, el autor del crimen de la cima de Ginamar confiesa y hallan el arma. Diario La Provincia. Ahí lo tienen detenido por los disturbios de Ginamar, lo comentábamos hoy en BTC. Y hemos visto el vídeo de esa pelea. El Día, la capital tinerfeña invertirá 4 millones en un plan de asfaltado de calles. Nunca viene mal, algún bache que otro, a ver. Diario de Avisos, Canarias recibirá 7,6 millones del tramo autonómico del 0,7% del IRPF para fines sociales, esto viene bien. Y una importante cantidad que se va a destinar sobre todo a eso, a fines sociales, a quienes más lo necesitan, esas ayudas que están esperando aquí muchos canarios. Atención a esto, Rebeca. Canarias ahora, Monedero, confiar en anoramas es como fiarse de un león que lleva 15 días sin comer. Bueno. Declaraciones muy duras. Serias declaraciones de Monedero, que además va a estar, si no me equivoco, mañana en Canarias, presentando un libro, el ex de Podemos. Vamos con la siguiente portada, Tiempo de Canarias. Lucas Bravo de Laguna pide abandonar el Grupo Nacionalista Canario. Además que lo hemos contado en nuestra mesa política, junto a Javier Amador, que también deja las filas de Ciudadanos. Se lo hemos contado hoy en nuestra mesa. ConexiónBTC.com, ahí lo ven, bueno. El concejal de Las Palmas, Javier Amador, entrega su acta y deja Ciudadanos. Mañana va a ofrecer una rueda de prensa para explicar los motivos. Además estará la diputada autonómica de Ciudadanos, Vidina Espino, con nosotros, aquí en la mesa, en directo, en BTC. Bueno, que lo tenemos todo, que nos vamos ya, ¿no? Claro que sí. Mañana será viernes, volveremos a la misma hora para estar con ustedes, para informarles, para entretenerles y para analizar toda la actualidad. ¿Pero qué día es hoy? Viernes. Les esperamos mañana. Que descansen. Thank you.